Gracias, hermano Neville. Señor lo bendiga. Es bueno estar en el tabernáculo de nuevo en esta mañana. Cordialmente, muy buenos días para todos. Confío que este será un gran día para todos nosotros en la presencia de nuestro Señor. Y ahora, en una lección para esta mañana, quiero entrar directamente a esta lección porque pienso que es importante. Y es para evitar que la multitud se moleste tanto. Ustedes saben, teniendo que quedarse tanto tiempo, muchos están de pie. Entraré directamente a la lección. Y ahora, esta noche, quiero hablar sobre el tema de el guía de mi vida. Y espero que los que puedan, tantos como les sea posible, estén presentes para entonces esta noche. No obstante, si tienen su propia iglesia, desde luego, queremos que estén en su iglesia. Su deber es estar allí, en su puesto del deber, para que su luz brille. Ahora, continuamos con la esperanza que cada vez cuando regresen vamos a tener un poco más de espacio por aquí. Pero estamos teniendo dificultad con esto, o por todas partes. Esa junta de cínicos verdaderamente ha escarbado en todo. Y lo envían a un lugar, allá lo aprueban, luego lo envían a otro lugar y ellos lo vetan. Y lo vuelven a enviar y por acá le dan el visto bueno y lo devuelven. ¡Oh, qué tiempo el que hemos tenido! Pero ustedes saben, Satanás siempre es un combatiente contra lo que es correcto. Solo recuerden, ustedes siempre estarán en lo correcto en cuanto... Me preguntaba dónde estabas, Antonio. Veo que te encontraste con tu padre y busqué por la audiencia. Él dijo que estaba sentado allí. Estamos contentos de tenerte y a tu padre aquí con nosotros, al hermano Milano de Nueva York. Espero que esta vez, al partir para el exterior, lograré otro empujón desde Nueva York hacia algún lugar, Dios mediante. Pues, estamos muy contentos por cada uno de ustedes. Es muy, muy bueno que estén aquí. Tuvimos un tiempo maravilloso anoche, o por lo menos yo lo tuve, de Isaías en el templo. Y así que ustedes... Y en esta mañana queremos hablar del tema, o enseñar más bien si podemos, sobre edificar el tabernáculo vivo. Construir el tabernáculo viviente del lugar de habitación del Dios vivo. El hombre perfecto. El tabernáculo viviente del Dios vivo, donde Él habita. Y si... Tengo entendido que aquí cantan muy bien, y no he tenido la oportunidad de oírlo, y trataré de llegar esta noche. Mi esposa me ha hablado de un hermano, Andren, creo que era su nombre, allá de Tennessee. Ahora, él estuvo aquí anoche, no lo veo en esta mañana, pero supongo que está aquí en algún lugar. Me gustaría escucharlo cantar esta noche, si me fuera posible, ya sea, qué bella historia... O cuán grande es él. Me gustaría escuchar esto. ¿A cuánto les gustaría escuchar al hermano Angren? Oh, me gusta el buen cantar. Y me dijo que él tenía una voz como de barítono o baritono. Me recuerda a nuestro hermano Baxter. Él también es un cantante, como todos sabemos. Entonces, qué bella historia. Cuán grande es él. Creo que ya lo encontré. ¿Está bien, hermano Angren, para esta noche? Por favor, si se queda. ¿Se va a quedar o tratar de estar para el servicio en la noche? Pues yo, pues no. Le diré, ¿qué tal esto? Si nosotros, no quiero causarle molestias a nadie. Pero, ¿por qué entonces si durante el tiempo de los siete sellos, cuando prediquemos eso, no viene usted? Me gustaría grabarlo, para tenerlo. ¿Cuán grande es él? Y también, qué bella historia para ese tiempo. Oh, ¿no es maravilloso servir al Señor? Yo no sé qué haría si no fuese un cristiano. Es tan bueno ser un cristiano. Simplemente siento deseos de saltar y gritar a lo más alto de mi voz. El ser un cristiano, piénsenlo, anclado completamente en Cristo. Sé que pronuncio mal el nombre de este hombre cada vez. Es T o T.S. o algo así. Sumner, o el hermano Sumner. Yo quiero agradecerle a él y a su preciosa esposa. Creo que a ella le tomó cerca de, parece como 6 meses escribiendo a máquina estas 7 edades de la iglesia. Y ahora lo tenemos acá escrito a máquina, listo para la revisión y ya para ponerlo en forma libro. Las 7 edades de la iglesia. Hermana Sumner, donde esté, seguramente nos permitirá pagarle por eso.
Eso ha requerido bastante trabajo. Pues es así de grueso. Me tomaron a mí cerca de 6 meses para leerlo. Y a mucho más tener que tomarlo de la cinta y después revisarlo y sacar lo que está repetido y ponerlo en libro. Lo prepararemos y lo enviaremos a la imprenta inmediatamente. Pues consideramos que es algo que a la gente, o que la gente debe detener de manera inmediata y así podrán estudiarlo. Billy apenas me lo estaba mostrando cuando entré allá atrás hace unos minutos, que estaba listo ahora para ir a la imprenta. Así que, hermana, el tabernáculo le pagará por eso. No espero que usted haya hecho eso gratis. Y o nosotros, si obtenemos el libro y tenemos que ponerle un precio o algo, le pondremos un precio del cual usted reciba algo cuando lo vendan, lo que sea. Usted solamente hable con la junta. Con la junta de síndicos o algunos de ellos ahí se harán cargo de eso por usted. Señor, la bendiga mucho. Los ancianitos, el hermano y la hermana aquí están sentados aquí ya de casi 100 años, o les falta muy poquito. Y me reuní con ella hace un tiempo, y ella dijo, bueno, esta probablemente será la última vez que logre ver al hermano Billy. Dijo, estoy envejeciendo tanto. Le dije, oh, vaya, no quiero oírla hablar así. Ustedes son para mí como un padre y una madre ancianitos. Amamos al hermano y la hermana aquí, todos nosotros los amamos. Simplemente me causa algo cuando los veo entrar a la iglesia, una parejita anciana como esa. Solo imagínense, ellos estaban predicando el evangelio antes que yo naciera, y yo soy un hombre viejo. En ese entonces, imagínense, estaban predicando antes de que yo naciera. Y ahora estoy aquí y me pongo a pensar en que estoy demasiado viejo pensando ya en rendirme. Entonces veo al hermano y la hermana aquí que entran con gloria a Dios, aleluya. Entonces algo ya, no, ya me siento bien. Sí, señor, al verlos, cómo ellos sí pueden. ¿Cuánto realmente lo inspira a uno? Entonces uno se da cuenta que tienen casi el doble de mi edad. Y todavía salen al campo misionero. Vinieron esta mañana y pidieron libros y podían llevar libros y venderlos. Querían cintas para así poder salir y ganar armas colocando estas cintas. Con casi 100 años de edad. Ahora, ¿dónde estarán sus dos alas de las que hablábamos anoche? Sí. Me puse a pensar, ¿dónde estarán las mías? Cuando él dijo eso ayer. ¿Qué edad tiene usted, hermana Kim? 81. ¿Qué edad tiene usted, hermano Tom? Con 81 y 82 años de edad. Y todavía usan sus alas. En acción. Todavía funcionando. Cualquier cosa marcha mal enojada, la cual la hermana Kid se entera y el teléfono timbra en mi casa. El otro día, ella llamó y una bebecita creo que fue, había nacido y tenía las entrañas por fuera. La vejiga del bebé por fuera. Y el médico no sabía qué hacer al respecto y tenía miedo de sujetarla a la operación. Nosotros oramos. Le acomodaron las entrañas con una operación y pensaron que no lograría vivir, y sí vivió. No había paso desde el recto para que la comida pasara. Y la hermana aquí llamó de nuevo. Oramos de nuevo y ahora tiene el paso normal. Y ella está aquí como testigo, también el médico, ¿ven? Es testimonio del Señor Jesús, el gran creador. ¿Ven lo que Satanás trató de hacer? Cortarle la vida a ese bebé. Y después, ¿ven? Después creo que la dama vino al Señor. Regresó al Señor. La hermana aquí la guió de regreso a Cristo, después de que este gran milagro ocurriera para su bebé. Recibí una llamada desde California ayer. Un hermanito, ministro allá, con el que primero estuve cuando fui a California años atrás. Su nietecito nació con tres válvulas cerradas en el corazón. Y yo le comenté de ese caso. Le dije, el Dios que pudo crearle a este otro y corregir eso, ciertamente puede sanar a su nieto. Solo dígale al muchacho que tenga valor. El muchacho asistió a la reunión la primera vez que yo estuve en California, ya hace como 18 años, 16 años, y estuve en California. Y él... La reunión influenció tanto a ese muchacho, al punto, cuando recibieron al bebé y nació y vieron que algo andaba mal, estaba azul y ellos intentaron bombearle oxígeno y todo eso, y no parecía como que iba a sobrevivir. Y entonces los médicos le hicieron un examen y encontraron que tres válvulas en su corazón estaban cerradas. No tenía apertura alguna, solo una válvula bombeaba. Y él llamó a su papá y dijo, papá, llama al hermano Branham inmediatamente, cuéntale que todo, solo pídanlo a Cristo, él lo hará. Eso es. Oh, hermano, esa influencia. Lo que ellos ven. ¿Ven usted lo que hablamos anoche? Lo correcto en el momento apropiado. Bien, si continuamos hablando, nunca entraríamos en la lección, ¿verdad?
Es como la melaza en una mañana fría, es lo más espesa que pueda estar, ustedes saben, y toda pegajosa. Estamos muy contentos por tener un compañerismo así. Sí, señor. Así que ahora, aquietémonos y entremos ahora en la lección. Vamos quizás a, no sé si ustedes pueden ver esto o no, en el pizarrón. Quizás si lo volteo así en unos momentos, entonces podamos verlo. Algunos de ustedes de, ¿qué dicen? No, no creo en este momento, no en este momento, tal vez dentro de poco. Bien, haremos eso cuando tengamos unos cuantos. ¿Hay un espacio aquí? Muy bien, pongámoslo allí mismo. ¿Pueden ver desde allá atrás? ¿Pueden? Si pueden ver, levanten la mano. Si pueden ver este pizarrón, leer eso allí. ¿No? Muy bien, ábranle lugar. Ahora, mientras ellos se preparan para eso, estoy comenzando tarde en esta mañana, ¿o no? No. Como 15 minutos temprano. Y por lo tanto, nos tomaremos ahora nuestro tiempo porque no queremos estar apresurados. Cuando se anda deprisa, uno entonces solo arruina las cosas que iba a decir. Ahora, escuchaba una cinta el otro día, como les dije, y sentí tanta vergüenza de mí mismo. No de lo que estaba diciendo, sino de la manera tan rápida en que yo lo estaba diciendo. Y simplemente es un tono nervioso. Quiero más bien esperar. Yo acabo de ver el otro día donde iban a construir un gran zoológico aquí en el centro de Louisville. Y creo que fue el señor Brown allá que ofreció $1,000,000 para el zoológico. Pues si yo los tuviera, posiblemente se los daría para que dejaran libres esos animales. Yo no creo en enjaular nada de esa manera. Solo es que yo voy al zoológico y veo a esos pobres animales, osos y leones y demás, caminando de allá para acá, prisioneros de por vida. Lo hace sentir mal a uno. Al fin y al cabo, ellos son capturados por la inteligencia de un hombre que es más inteligente que ellos. ¿Ven? Y los capturan y los ponen en cautiverio. Y me pongo a pensar acerca del diablo que hace eso. Él toma gente preciosa que debería pasearse por los lugares maravillosos de Dios y por los campos y todo eso, luego los mete, la mete en una prisión de alguna denominación o algún credo o algo y la ata allí. ¿Qué cosa tan horrible es esa? Y a mí no me gustan los zoológicos. Pues me siento como uno de esos animales cuando uno está enjaulado y simplemente intentando liberarse, ustedes saben, para salir a hacer algo. Ahora, antes que abordemos la palabra, acerquémonos al autor de la palabra mientras inclinamos nuestros rostros ahora en oración. Nuestro bondadoso Padre Celestial, nos hemos congregado de nuevo en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo precioso. Dios encarnado vino a la tierra para la propiciación de nuestros pecados y murió el justo para que nosotros, por su justicia, siendo injustos, pudiéramos ser perfeccionados en él. Venimos confesando que somos indignos, Señor. No hay nada bueno en cuanto a nosotros y todos estamos en una gran cárcel. No importa en qué rincón nos paremos, seguimos todos en la cárcel. Uno no podría ayudar al otro. Pero Dios, en su misericordia infinita, bajó y abrió las puertas de la prisión para liberarnos. Ahora ya no estamos enjaulados. No estamos en el zoológico del mundo, sino que ahora somos libres, estamos afuera. Oh, cuánto le amamos y le adoramos a Él. ¿Cómo es que podemos caminar a través de esos grandes campos de su promesa y ver cómo se manifiestan ante nosotros? Y con nuestros propios ojos ver el gran Dios de la eternidad revelarse Él mismo ante nosotros y hacerse real, como lo hizo con los profetas de antaño. Sabiendo esto, que los que ellos descansan con una seguridad que algún día seremos restaurados de nuevo después de que esta vida haya terminado, en la resurrección, a una vida eterna que nunca se desvanecerá. Nuestros cuerpos no envejecerán, y nosotros jamás moriremos, y jamás tendremos hambre y jamás tendremos necesidad, sino que caminaremos con Él. Queremos oírle a Él decir, entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Como allá, antes de que entrara el pecado, que Él tenía los preparativos hechos para con Adán y Eva, para que nunca tuvieran que estar enfermos o tener problemas.
Y ahora Él lo ha preparado para nosotros. Y por previo conocimiento Él sabía que veníamos. El pecado causó el gran bloqueo. Y ahora el pecado ha sido removido por la sangre de Jesús. Ahora vamos rumbo a la tierra prometida por la promesa de Dios, que es eterna. Bendícenos ahora, Padre, mientras estudiamos tu palabra. Queremos saber qué clase de personas debemos ser para poder estar allá. Ayúdanos hoy en esta escuela para que el gran maestro nos acompañe, el Espíritu Santo, que descienda y Él se revele a nosotros por medio de su palabra. Pues lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Ahora, primeramente me gustaría que abran conmigo a Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y quiero leer una porción de esta escritura. Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y ahora, para ustedes que tienen sus lápices y papel, yo creo que me fue dicho esta mañana que a veces al voltear mi rostro de allí, le disminuye volumen a la cinta. Realmente no es mi intención hacerlo. Y yo creo que en algún momento pensemos en comprar un micrófono de membrana y colgarlo aquí del techo. Entonces no importa dónde uno estuviera, uno estaría bien. Sería perfecto, cubriría todo alrededor. Solo un micrófono desde el techo. Y ahora, mientras estoy hablando, y si ustedes después del servicio, o si quieren hacerlo, pueden copiar de este bosquejo aquí. Luego también lo tengo escrito a máquina acá. Tomaré una tachuela y lo pondré aquí al frente si quieren hacerlo en algún momento. Vengan un poco más temprano esta tarde para que así entendamos. Ahora estamos acercándonos a los 7 sellos. Apenas acabamos las 7 edades de la iglesia. Y este es un mensaje de enseñanza que involucra al hombre que va a ser redimido por la sangre del Señor Jesús y que va a estar en esa edad de la iglesia, en esa edad eterna de la iglesia, al final de los sellos. Ahora, sabemos que tenemos 7 trompetas, 7 plagas, las copas y demás en las que entraremos mientras avanzamos, pero estamos esperando tener más espacio para que la gente se pueda sentar. Ahora, pensé que esto cuadraría justamente donde esperaba. Yo no esperaba dibujar este bosquejo, pero el otro día estaba con unos preciosos amigos míos, los Cox, allá en Kentucky. Fui allá pensando en quizás lograr un día más de cacería de ardillas antes que terminar la temporada. Yo estaba en el bosque con mi amigo Charlie, parado allí, y con Ron y su hermano. Yo ni siquiera vi una ardilla. Pienso que las espanté todas cuando me puse a gritar allá en el bosque. Esto es lo que me vino, muchachos, y hermana Nelly y Margie. Y en ese momento les dije que se los diría el domingo cuando llegara ello. Eso es lo que me bajó respecto a un mensaje que iba a predicar y cómo lo demás cuadró perfectamente con eso. Oh, me gustó eso. Sentí un verdadero espíritu de gritar estando allá en el bosque. Así que ahora, leamos entonces 2 de Pedro, más bien el capítulo 1, una parte. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me gusta, como es dicho allí, porque todo mi tema en esta mañana es basado en la fe, ¿ven? Permítame leer eso de nuevo. Escuchen con atención. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Noten. Le está diciendo que yo he obtenido esta fe y estoy dirigiéndome con esto a aquellos que han obtenido la fe igualmente preciosa. Yo quiero, esto no es para el mundo de afuera, esto es para la iglesia. Aquellos que están en Cristo. Gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y a través de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, su divino poder nos ha dado todas las cosas
que pertenecen a la vida, a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado a nosotros, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, dejen que eso penetre profundamente. No estoy predicando en esta mañana, simplemente estamos enseñando esta lección. Naturaleza divina. Permítame leer de nuevo ese versículo 4 para que no se les pase. Por medio de las cuales nos ha dado, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, llegáremos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean, el mundo, ya hemos oído de eso. Él se está dirigiendo con esto a la iglesia. Por eso es que estamos aquí en esta mañana, para averiguar cuál es la manera, lo que Dios requiere. No hay una sola persona aquí que ame a Dios, que no quiera ser más como Cristo. Ahora, eso es presentado aquí con todo cristiano. Soy un veterano. Observen aquí al hermano y la hermana aquí, probablemente son los más ancianos en el edificio. Pero si yo les preguntara cuál es el deseo de su corazón, sería estar más cerca a Dios. Cuando uno aprende de Cristo, hay algo que es tan amoroso acerca de Él que uno sencillamente se esfuerza a entrar en Él. Disculpen esta expresión. Le comenté a mi esposa aquí no hace mucho ya. Ambos estamos envejeciendo. Y le dije, ¿me amas como antes? Ella dijo, por supuesto que sí. Y yo le dije, ¿sabes? Te amo tanto que me gustaría tomarte y meterte dentro de mí para que pudiéramos ser verdaderamente uno más. Ahora eso multiplíquenlo por 100 millones. Entonces se darán cuenta de cómo el creyente que se enamora de Cristo desea entrar en Él, por cuanto es un amor. Y aquí Él va a mostrarnos cómo es que a través de estas promesas nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo en estos cuerpos mortales. ¿Cómo es que podemos ser partícipes? Quizás mencioné algo aquí, la razón por la que creo. Ahora, alguien aquí me entendió completamente mal, no hace mucho, y recibí una carta de la asociación ministerial que decía que yo creía que había, que teníamos un alma gemela, y que debíamos abandonar nuestras compañeras si ellas no eran estas almas gemelas, para casarnos con otra con la cual sí fuéramos gemelos de alma. ¡Oh, vaya! Dije, yo no soy culpable de una herejía como esa. Siempre he estado en contra de eso. Yo no creo en eso. Seguro que no. Yo creo que Dios nos da una compañera, es cierto. Y luego llegamos a formar parte el uno del otro. Eso es correcto. Y antes de que un hombre se case, él debe considerar estas cosas, estudiarlas. Un joven me preguntó el otro día, dijo, ¿piensa que yo podría, que debería casarme, manobrar con tal y tal muchacha? Dije, ¿cuánto la estimas? Dijo, oh, vaya, sencillamente la amo. Le dije, bueno, si no vas a poder vivir sin ella, entonces es mejor que te cases con ella. Pero si puedes vivir sin ella, es mejor que no. Entonces, pero si eso te va a matar, más vale que procedas y te cases, le dije yo. Y entonces lo que quería decirle a él era esto, que si tanto la amaba. Ahora, en este momento, antes de que te cases, todo es maravilloso y perfecto. Pero después de que se casen, entonces vienen los afanes y las pruebas de la vida. Allí es cuando tienen que estar tan enamorados que se entiendan el uno al otro. Cuando usted esté defraudado de ella y ella defraudada de usted, que aún se entiendan el uno al otro. Así es con Cristo, ¿ven? Tenemos que estar tan enamorados de Él. Al grado que cuando pidamos algo y Él no lo conceda, eso no nos mueva ni en lo más mínimo, ¿ven? Porque la única manera que ustedes pueden lograr eso es siendo partícipes de su naturaleza divina. Y entonces ustedes entenderán la razón por la cual no se los puede conceder. Ser participantes de su naturaleza divina. Y observen aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, huido de ella. ¿Ven para quién es? Es para la iglesia. Aquellos que están en Cristo, que han sido exaltados sobre estas cosas.
No es el mismo que es exaltado, sino que Cristo le ha levantado. Para mis hermanos y hermanos negros que están presentes en esta mañana, no quiero lastimar con esto, pero fue en una reunión hace algún tiempo, no sé si alguna vez lo dije en el tabernáculo, he contado en muchos lugares, hubo una hermana de color que dijo, ¿me permiten dar un testimonio, testificar? Seguro, hermana, adelante. Ella dijo, yo quiero dar este testimonio para la gloria de Dios. Ella dijo, ¿saben? Yo no soy lo que debería ser. Y ella dijo, yo no soy lo que quiero ser. Pero dijo ella, una cosa es cierta, no soy lo que yo era antes. ¿Ven? Ella había avanzado. Ella había crecido. Así es como nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miramos hacia atrás, al pozo donde fuimos sacados. ¿Ven? No somos lo que nosotros queremos ser. Ni siquiera somos lo que deberíamos ser. Pero una cosa por la que estamos agradecidos es que no somos lo que éramos antes. ¿Verdad? Vamos por ese camino. Y habiendo huido de la corrupción del mundo. Habiendo huido de eso. De la concupiscencia y la corrupción del mundo. Usted está por encima de eso. Ahora ese es el tipo de persona de la que a la que él le está hablando. A la persona que ha huido de estas cosas, ¿ven? De la corrupción del mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, nos ha dado aquí el bosquejo de qué hacer para saber cómo hacerlo. Entonces, como dije, todos nos estamos esforzando en acercarnos más a Dios. Por eso es que escogí este mensaje en esta mañana para la iglesia, sabiendo que hay gente que viene en camino. Pues anoche pregunté, ¿cuántos hay aquí que no son de la ciudad? Cerca del 98% de las personas no son de la ciudad. ¿Cuántos están aquí de 100 millas o más? Pues sobrepasó, supongo, que el 80%. ¿Cuántos aquí están aquí de más de 500 millas? Y cerca de una tercera parte de las personas aquí venían de más de 100, de 500 millas de distancia. Piensen en eso. En la gente que viaja. Pues esas personas no vienen de esa manera, a la iglesia, solo para ser vistas. No hay, para lo que el mundo de afuera pudiera ver, belleza alguna alrededor de este lugar. Son toda gente común, pobres, vestidos de forma muy sencilla. No hay grandes himnos de algún coro que pretende ser angelical. Órganos de tubo y ventanas con vitrales. Con dificultad se consigue un puesto en la banca. O se logra estar de pie junto a la pared. Ellos no vienen por cosas como esas, sino que vienen porque en su interior hay algo que ve, una belleza que el ojo natural no ve. Es el ojo espiritual que capta la belleza de Cristo. Por eso es que ellos vienen. Entonces, días antes que tengamos los servicios, yo oro constantemente, me voy al bosque, llevo en mi bolsillo, le digo a mi esposa, saldré a cazar ardillas en esta mañana, y guardo un lápiz y una libreta en el bolsillo. Tan pronto como hay luz suficiente para ver, estoy sentado en algún lugar contra un árbol, con las manos levantadas y diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me vas a dar para tus hijos? Entonces, cuando llego a algo que parece arder por dentro, viene algo como esto. Cuando su presencia se acerca, comienzo a oír algo por allá a la distancia. Algo más o menos así. 2 por 2 son 4. Más cerca. 2 por 2 son 4. 2 por 2 son 4. 2 por 2 son 4. Sigue de esa manera. Es su presencia que está llegando. Ríndase usted mismo y después de unos momentos uno se separa de sí. Entonces llega la visión. Ve a tal y tal lugar y haz tal y tal cosa. ¿Ven? Empieza por meditar en su mente en Dios. Retirado del mundo, alejado del mundo, allá en el bosque, usted a solas. Y empieza a acercarse, uno. Y uso cualquier número, cualquier cosa. Sencillamente es algo que comienza a llegar gradualmente. Levemente a venir.
Entonces llega más y más rápido. Uno se sienta allí, levanta las manos, no dice ni una sola palabra, solo tiene las manos en el aire. Uno menos piensa, su ser entero es arrebatado. Luego uno ve cosas que él quiere que uno sepa. Le muestra a uno cosas que están por venir. Algunas veces llega a un punto, hasta cierto punto, y allí se detiene. No entra en una visión. Entonces las escrituras comienzan a fluir una tras otra. Agarro mi lápiz para no olvidarlo y escribo, lo escribo. Llego a casa, las reviso y las estudio. Muchas veces ni siquiera tienen sentido para mí cuando las estoy revisando y luego después de un momento, aquí está. Eso impacta y entonces comienza de nuevo. Luego tomo una libretita como esta y comienzo a hacer un bosquejo tan rápido como puedo de lo que él me dice. Pienso, Señor, iré al tabernáculo y les diré, yo, vengan, yo tengo algo para ellos. Pues de esa manera es que viene. Así exactamente, hasta que primero él no me lo dé a mí. Yo no puedo darlo. Por tanto, es de estos pequeños bosquejos que ustedes me ven mirando. Y este primero lo comencé, no recibí esta parte aquí hasta hace como un día o dos en el bosque. Ahora, estas personas están... Pedro está diciendo aquí que nosotros tenemos que participar de su naturaleza divina. Ahora, cada uno de nosotros está tratando de crecer a la estatura de Dios. Ahora, después que terminemos con los siete sellos, entonces, para cuando suene el séptimo sello, o cuando se ha desatado, por supuesto sabemos lo que es un sello, es para desatar el ministerio, para desatar siete sellos. Y veremos eso aquí en el diagrama. Está desatando un mensaje, algo que está sellado. Domingo pasado en la noche prediqué de la llave. Y fe es la llave. La fe posee la llave. Y la llave es la escritura. Y Cristo es la puerta. ¿Ven? Entonces, la fe toma las pequeñas bisagras de la escritura y abre las gloriosas y bondades de Dios para su pueblo. ¿Ven? Por tanto, la fe tiene la llave que abre a Cristo para el pueblo. Abre eso, lo revela. Entonces hoy intentaremos tomar esa misma llave para abrir el camino, para llegar a ser cristianos virtuosos a la estatura de Dios. Para eso, y ser un tabernáculo vivo en el que habite el Dios viviparente. Recuerden, Dios se revela en tres maneras. La primera vez, Él se reveló en la columna de fuego que fue llamado el oficio de Padre. Después, ese mismo Dios se manifestó en Jesucristo, creando un cuerpo. Él hizo ese cuerpo. Tercero, por la muerte de ese cuerpo, santificó una iglesia en la que Él puede habitar. Era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, el mismo Dios. Por esa razón fue llamado Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tres dioses, tres oficios de un solo Dios. Si ellos hubieran pensado eso en el concilio de Nicea, no estaríamos todos enredados, ¿verdad que no? Es cierto. No son tres dioses. La gente no pudo entender cómo Jesús habló con el Padre y Él y el Padre son uno. Bueno, precisamente ahí está todo el asunto, seguro. Sencillamente lo aclara, seguro, ¿ven? No son tres dioses, tres oficios, tres manifestos. ¿Qué es? Dios condescendiendo a su creación. Dios quiere ser adorado. La palabra Dios significa objeto de adoración. Y es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que Él pueda recibir de ellos eso para lo cual los creó. Él no lo hizo a usted para que fuera algo distinto a un hijo o hija de Dios. Si a usted se le ha pasado eso, que es un hijo o una hija de Dios, usted ha fallado en dar en el blanco. Y fallar, la palabra P-S-A-R significa no dar en el blanco. No dar en el blanco. Entonces, si yo le estoy disparando a un blanco, disparándole a una tachuela a 50 metros y disparo, llevo mi rifle y disparo y fallo por 4 o 5 pulgadas, ¿qué ha sucedido? Mi rifle necesita ajuste. Algo está mal. Y si fallo en la fe en Dios, si fallo en ser un cristiano, Dios lo puso a usted aquí para que fuera un cristiano, y si usted está desviado, regrese y reciba el ajuste. Y solo hay una cosa que puede darle el ajuste. Esa es la Escritura. El Espíritu Santo en la Escritura le ajusta. Le trae directamente de nuevo al blanco. Eso es correcto. Ahora, vamos a estudiar su palabra. Esteban dijo en Hechos 7, y también en... Leámoslo. Estamos hablando ahora acerca de un tabernáculo de Dios. Ahora, Esteban dijo, siendo que va a ser un tabernáculo viviente del Dios vivo.
Esteban dijo en Hechos el capítulo 7, y creo que nosotros en Hechos 7, comenzando como en el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahora, tabernáculo es, por supuesto, un lugar donde vamos a descansar. Ahora, para recibir frescura y demás, como el descanso por el sueño y todo eso. Ahora, Hebreos 10 y el versículo 5, Pablo lo presenta. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ese fue Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo? Un cuerpo. Dios tabernaculizado en un cuerpo. Dios, en un tiempo, en lo alto, cuando descendía sobre la montaña, aun si un buey, una vaca, tocaba la montaña, debía ser sacrificado. Dios es santo. Ayer en la tarde, lo de esos ángeles que se cubrían los rostros, serafines santos, con rostros santos, que ni siquiera saben lo que significa el pecado, y se tienen que cubrir los rostros en la presencia de Dios. Cubrirse los pies en humildad. Ahora, Dios santo no podía tolerar el pecado. Por lo tanto, nada podía tocar el monte donde estaba Dios. Luego, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, en la forma de Jesucristo, su Hijo, su creación. Entonces ese Hijo dio su vida y la célula de sangre de Dios fue partida para que la vida pudiera salir a nosotros de la sangre. Por medio de esa sangre somos limpios y ahora nuestra sangre, nuestra vida, la cual vino a existir por medio de deseo sexual, trajo nuestra vida al mundo. La sangre de Jesucristo nos limpia, cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en la naturaleza divina de Dios. Y después venimos a ser un lugar de morada para Dios. Jesús dijo, en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. ¿Ven? Sepan cómo es que Dios está en su iglesia. La iglesia ahora debe estar ocupando la posición de Cristo, continuando con su ministerio. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Aún un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ven? Allí está, continuando su obra. Ahora, Dios, o sea, la Biblia dice aquí que Esteban habló de Salomón, que construía un templo, y el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Porque el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mas me preparaste cuerpo. Amén, allí lo tienen. Me preparaste cuerpo. Dios habita en la estatura de un hombre, reflejándose él mismo en ese ser. Adoración perfecta. Dios en nosotros siendo su tabernáculo. Dios manifestándose. O pudiéramos quedarnos en eso hasta que casi se sofocaran aquí adentro del calor. Noten que Dios siempre, en todo tiempo, se ha reflejado en el hombre. Ese fue Dios en Moisés. Obsérvenlo. Nació un líder, Cristo. En el tiempo que él nació, hubo una persecución de niños queriendo encontrarlo, igual como fue con Cristo. Y él fue librado en ese tiempo, también lo fue Cristo. Él fue un dador de ley, también lo fue Cristo. Moisés subió por 40 días y recibió los mandamientos y bajó.
Cristo fue al desierto por 40 días y regresó. Dijo, oísteis que fue dicho de ellos en la antigüedad, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Todas estas cosas eran Dios reflejándose. Miren a José, nacido un niño espiritual entre un grupo de hermanos. Todos ellos eran buenos hombres, todos patriarcas. Pero cuando llegó José, él era diferente. Él podía ver visiones, interpretar sueños, y él fue odiado por sus hermanos a raíz de eso, por causa de la propia obra que Dios había puesto que hiciera sobre la tierra. Por eso sus hermanos le odiaron. ¿Ven? Y todo estaba apuntando hacia la cruz. Y miren, él fue vendido casi por 30 piezas de plata por sus hermanos, echado a un pozo y abandonado como muerto por sus hermanos. Fue sacado de ese pozo y se sentó a la mano derecha de Faraón. Y nadie podía venir ante Faraón, el cual controlaba el mundo en ese día. Nadie podía venir ante Faraón solamente por medio de José. Nadie puede venir a Dios únicamente por medio de Cristo. Y cuando José dejaba el palacio, antes de que saliera, una trompeta sonaba. Y corredores salían delante de él gritando, doblen rodilla, viene José. No importaba dónde usted se encontrara, lo que usted estuviera haciendo, o cuán importa fuera su trabajo, usted tenía que caer de rodillas hasta que José llegara allí. Y cuando la trompeta suene un día de estos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cuando Cristo, nuestro José, deje la gloria y venga, entonces su trabajo no tendrá importancia. Toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Hijo de Dios. Es correcto. Oh, cómo le vemos, lo vemos a Él en David. Como David, un rey rechazado, echado de su propio trono por sus hermanos, por su propio hijo, se sentó en el Monte de los Olivos mientras subía a la cima del Monte de los Olivos, miró atrás sobre Jerusalén y lloró. Porque allí su propio pueblo, a los que había servido e instruido de Dios, y su propio pueblo lo echó y le lanzó cosas, escupió sobre él y se burló cuando él comenzó a subir el monte y que fue rechazado. ¡Oh, cuán perfecto! Al Hijo de Dios, 800 años más tarde, un rey rechazado entre su propio pueblo, se sentó en el monte y lloró por Jerusalén como un rey rechazado. ¿Qué fue? Dios mismo reflejándose en esos profetas, reflejando a Cristo. Entonces vino uno que fue la perfección de Dios. Era Dios entre nosotros. Y desde ese tiempo, Él mismo se ha reflejado en su iglesia, a este lado del Calvario. Entonces, ¿ven ustedes? Todos estamos tratando de llegar a este lugar de habitación. El tabernáculo del Dios vivo. Ahora, algunas personas, lo notamos aquí, él dijo, primero tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, bondad, piedad y afecto fraternal. Muy bien, afecto fraternal y después se añade amor. Permítame, vuelvo a leer esto para que estén seguros de que lo hayan entendido. Ahora, vamos a comenzar con el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, caridad, lo cual es amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro está trazando algo aquí para nosotros, de cómo llegar allí. Ahora, quiero decir esto, que hay algunas personas que tienen una porción de esta virtud, conocimiento, sabiduría, paciencia y demás, que ni siquiera profesan ser cristianos. Ahora, nosotros solo estamos enseñando escuela dominical. Y eso es cierto, hay algunas personas que tienen una porción de esto, que ni siquiera pretenden ser cristianos. Pero eso no será suficiente. Es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en las alas para hacerse un pavo real. Él solo se degrada a sí mismo. Es mejor que permanezca como un pájaro negro. ¿Ven? Así es cuando él intenta ejercer estas cosas sin ser un cristiano. Él simplemente está completamente fuera de lugar. Es como un árbol de sicómoro tratando de producir manzanas. No podría hacerlo, ¿ven? Aunque sí es un árbol, pero no puede producir manzanas. Es como un mulo
que intenta producir lana, tratando de ser una abeja cuando él es un mulo. Ven, él no puede dar lana. Él no puede hacerlo. La lana es un don para la oveja, no para el mulo. Él quizás intente actuar como una abeja, pero sigue siendo un mulo. ¿Ven? Entonces dice, pues yo puedo comer como una, yo puedo hacer esto como una, no importa lo que usted pueda hacer, usted tiene que ser una oveja para que tenga lana. Y si me permiten detenerme aquí un momento, la oveja no manufactura la lana. Ella tiene lana porque es oveja. Mucha gente quiere decir, pues me esforzaré en ser bueno, yo me esforzaré para hacer. No manufacture nada. No, usted no puede hacerlo. A una oveja no se le pide, no se espera que manufacture lana. Ella da lana. Y lo hace porque es una oveja. Y cuando usted es un cristiano, usted sencillamente produce el fruto del Espíritu. Usted no lo manufactura, usted no se lo inventa, no se hace algo que usted no es. Simplemente llegue a hacer lo que usted debe ser y entonces eso vendrá por su propia cuenta. ¿Habrán oído a la gente decir, pues déjeme decirle, me hice miembro de la iglesia, yo en verdad debería dejar de mentir? Pues usted no está tratando de manufacturar algo. Usted no puede hacerlo, así que no hay necesidad de intentarlo. De igual manera que un mulo puede forzarse a dar lana, pues no puede hacerlo. O un buitre que trata de comer con una paloma. Un buitre intentando ser una paloma. ¿Podría usted imaginar a un buitre allá diciendo, saben, soy una paloma, ponerse unas cuantas plumas y que diga, miren, me parezco, ven? Simplemente estaría todo fuera de forma. Ese es un hombre que está profesando ser algo cuando no lo es. ¿Ven? Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir ahora, miren, se supone que debo tener virtud, así que tendré virtud. Debo vivir piadosamente, así que simplemente lo haré. Pues usted sencillamente está tratando de ponerse plumas, aunque están a su alcance. Pero usted no puede ponerle las plumas al pájaro equivocado, ¿ven? Simplemente no funcionará. Y eso solamente muestra cuán hipócrita es ese pájaro, ¿ven? ¿Puede usted imaginar a un buitre tratando de ponerse un par de plumas de paloma y decir, mire, aquí soy una paloma? ¿Ven? Pues todos sabemos que él es un buitre. ¿Ven? No es más. Podemos notar que él es un buitre. Bueno, de esa manera es cuando se trata de manufacturar el cristianismo. Usted no puede hacerlo. Lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Usted tiene que ser cambiado. ¿Ven? Y cuando usted es cambiado, usted llega a ser una nueva creación. Ahora, usted sí está posicionando correcta, sí se está posicionando correctamente. Ahora usted no tiene que preocuparse de las plumas, vendrán por su cuenta una vez que usted ha nacido de nuevo. Sí, señor. Como siempre he dicho, tome usted un cerdo, lávelo bien y póngale un traje de gala más bien y suéltelo. Él irá directo a lo de sala a revolcarse. Pues vean, eso de nada le serviría. Él es un cerdo. Esa es su naturaleza, revolcarse es su naturaleza. Hay que cambiarle la naturaleza ahí. Lo demás vendrá por su cuenta. Ahora, noten. Usted tiene que nacer de nuevo. Eso es ser cambiado. Tiene que haber un cambio. Usted dice, pues hermano Branham, yo conozco a esta cierta mujer por acá. Pues ella nunca ha hecho nada malo. Es una buena mujer o tal y tal hombre. Él es un buen hombre. Nunca se porta mal. Usted sabe que él nunca le hace daño a nadie. Eso no significa nada. Quizás él sea un buen vecino, pero él no es un cristiano hasta que no nazca de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, San Juan 3, que él no puede ni siquiera ver el reino. Ahora eso significa ver, significa entender. Usted mira cualquier, se dice, simplemente no lo veo. Usted quiere decir que no lo entiende. Un hombre no puede entender por qué la gente grita. Un hombre no puede entender por qué el lenguaje de un ser humano cambia y habla en lenguas. El hombre natural no puede ver cómo la gloria de Dios viene sobre los ojos de un hombre. Y él ve una visión y le dice al hombre ciertas cosas y qué hacer. Les dirá de cosas que están por suceder y cosas que acontecerán, aun como el Señor lo hizo para nosotros aquí anoche. La mente natural trata de explicarlo. Pues, ¿qué hizo él? ¿O qué clase de engaño está usando? ¿Qué truco tendrá él? Ven a un hombre hablando en lenguas, pues dirían, y alguien que lo interpreta y le dice a un cierto miembro del cuerpo exactamente lo que ha hecho y lo que no debía hacer. ¿Lo ven? Ven, ellos piensan que es alguna clase de engaño, que algo ha sido preparado entre ellos. Ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo. Entonces, cuando él nace de nuevo, es que entonces está en línea para compañerismo, porque él es una nueva creación. Ese antiguo carácter sospechoso, desconfiado que él tenía, ha muerto. Él ahora es una nueva creación. Entonces, lo ven, él no tiene nada que añadirle ahora a lo suyo, porque será añadido automáticamente. Noten, uno tiene
que nacer de nuevo. Y cuando ha nacido de nuevo, uno no puede haber nacido de nuevo sin tener fe. Es correcto. Entonces pueden ver que aquí en mi diagrama que tengo el mismo fundamento. La fe es el fundamento de todo esto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que Él es y galardonador de los que diligentemente le buscan. ¿Ven? Y tiene que serlo. Y cuando usted duda de la Biblia, cuando usted duda que la palabra sea correcta, es mejor que usted se quede atrás hasta que primero la crea. ¿Qué es el pecado? Incredulidad. Solamente existen dos elementos que controlan al ser humano. Son la duda o la fe. La una o la otra. Usted está poseído por una que domina su vida. Solo depende de cuánta fe usted tenga para lo alto que podrá subir. Pero primeramente tiene que estar la fe. Voy a permanecer por un momento en ese fundamento. Ahora, fe es lo que usted debe creer. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Eso es que usted ya la posee cuando tiene fe, porque eso ha sido revelado en fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, Hebreos 11. ¿Ven? La evidencia. ¿Qué es? ¿Qué clase de evidencia? Una evidencia santa. Por eso cuando usted dice, hermano Branham, yo creo que Dios es un sanador. Pues si usted cree eso, entonces lo acepta Él como su sanador y no está mintiendo, sino que realmente está creyendo que por sus llagas usted está sanado. No hay nada que lo vaya a apartar a usted de eso. Es un asunto concluido. Ahora, usted quizás tenga esperanza, sencillamente evadiendo esto y evadiendo en aquello. Pero cuando usted tiene fe, usted lo sabe, porque eso es la evidencia. Usted ya lo tiene. Yo estaba... ¿Alguien oyó a Oral Roberts esta mañana cuando predicaba esta mañana? ¿A Oral Roberts? Yo lo oí decir algo u otro acerca de que había una fe, la deliberación, de hacer la oración de fe para liberación. Él dijo, haga su contacto al tocar el radio, haga su contacto al tocar algo para que... El hombre hacía eso para darle a la gente algo sobre lo cual poder poner las manos. Algo para que dijeran, ahora lo tengo. Porque él me dijo que tocara mi radio, ya lo tengo. ¿Ven? Ahora eso está bien. Sin embargo, la verdadera fe genuina no tiene que tocar nada de eso. Ahora, no estoy condenando al hermano Oral, para nada. Le está haciendo un gran trabajo y es un hombre de Dios. Y yo verdaderamente estimo bastante a Oral Roberts. Es una lástima que no tengan más como él. Pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita de nada. ¿Ven? La fe cree la palabra de Dios. ¿Porque la fe viene por tocar? No, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso la ancla. Allí está. ¿Ven? Y la fe, como dice allí, no se define por la distancia. La fe es ahora mismo. La fe está aquí. Ahora, como si hubiera alguien, ese recién nacido el otro día, esa madre la que hablaba la hermana Kid y ellos, que tuvo ese bebecito en las entrañas por fuera, sin abertura en el recto para que pasara la comida. Ahora esta dama, oyendo a la hermana Kid y a ellos testificar, creyó eso, que si ella lograba ponerse en contacto y lloraba por ese bebé. Ahora, ven, Dios nos da personas, algunos tenemos experiencias con Dios tan reales que Dios viene a ser igual que cuando uno viene aquí y habla con el hermano Neville o con alguien que uno cree, que uno conoce. Y muchas veces les pedimos a esas personas que oren por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, si tenemos fe que ese hombre o mujer, quien sea que esté orando por nosotros, está hablando con Dios, entonces nuestra fe se ha aferrado, está agarrada. Eso queda resuelto. Miren, el romano salió a encontrarse con Jesús. Y él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. No lo soy, yo no soy digno, y yo no me considero así a mí mismo. Pero, dijo, mi hijo está muy enfermo, y tú simplemente habla la palabra, ¿lo ven? Mi hijo vivirá. ¿Qué fue? La distancia no importaba, ¿ven? Por cuanto Dios es omnipresente.
Dios es omnipotente. Y donde quiera que esté Dios, la omnipotencia está allí. Y Dios siendo omnipresente, eso hace que Dios esté en todas partes, por todo lugar, ¿ven? Dios es igual de grandioso en Alemania, en Suiza y allá en África, en este momento, como Él es aquí mismo. Oh, ahí lo tienen. Por tanto, Él dijo, no soy digno que tú vengas a mi techo. Solo habla la palabra. ¿Qué fue? Fue la fe de ese romano. Lo creyó. Y Jesús dijo, sigue tu camino, tu hijo vive. Y él se fue en la jornada de 2 días. Y al día siguiente, antes que llegara a su casa, se encontró con algunos de sus siervos que venían. Y ellos dijeron, tu hijo vive. Y el romano estaba tan maravillado que hasta preguntó, ¿a qué hora del día comenzó a mejorar? ¿En qué momento del día? Él dijo, como a la hora undécima comenzó a mejorar. Y el romano sabía que fue la misma hora en la que Jesús dijo, tu hijo vive, y en la que él había creído. Amén. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito. Ese es Dios. Entonces, cuando llaman por teléfono y dicen, ore, ese contacto y la fe suya traen a Dios. Eso es lo que trae la oración y Dios, los dos en la escena. Oración. Fe cambia de acá hacia acá. Lo une. Habla la palabra. Lo único que quiero es que tú digas la palabra. Todo está bien. ¿Ven? No tuvo que estar allí. Solo con decir la palabra. Porque Dios es omnipresente. Él es todopoderoso. Él es igual de poderoso debajo del mundo como lo es encima del mundo o en cualquier lado. Él es Dios. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente hablar la palabra, dijo él. Y ahora, la fe hace lo demás. La fe hace lo demás. Así que usted tiene que tener la fe como fundamento. Todo el cristianismo, todo lo que usted es, todo lo que usted será, está basado sobre fe en la palabra. Por esa razón es que yo creo la palabra. Yo no puedo poner mi fe en ninguna otra cosa. Si yo fuese a ponerla en la iglesia, ¿sobre cuál iglesia la pondría? ¿La católica, luterana, metodista, bautista, los pentecostales? ¿Dónde la pondría? No sé. Todas ellas dudan y cuánta cosa más, tuercen líneas y todo lo demás. Pero cuando yo pongo mi fe en su palabra, allí está anclada. Nadie la interpreta. Aquí está. Así dice el Señor. Entonces yo creo eso. Allí está la base. Un buen médico aquí en la ciudad, un gran amigo mío, el doctor Sam Adair, fuimos muchachos juntos. Todos ustedes conocen a Sam. Y él me habló, dijo, Bill, después de que vino esa visión, le dije dónde construiría su consultorio y cómo se vería. Ahora, entren y pregúntenle en cualquier momento si eso no es verdad. 2 o 3 años antes de que eso sucediera, se le dijo dónde estaría. Le dije, casi ocuparás toda esa cuadra. Y solo hay una cosa entre el y eso, y ese es el lugar de rehabilitación. El doctor Adair tiene todo lo demás, y la farmacia. No hay más. Doctora cumplió eso exactamente, esa visión, el lugar que él había dicho, ni se puede tocar por 25 años. Está en la corte. Yo le dije, doctor, el Señor se lo da, por su humildad. Él dijo, yo no soy nada bueno. Le dije, usted, eres una tortuga. Por fuera tienes un caparazón acá afuera con el que miras a tus amigos, pero por dentro eres un verdadero hombre. Sal de ese caparazón. Le dije, Dios te lo ha dado. Él dijo, nunca he dudado de ti, Billy, pero tendré que dudar de eso. Le dije, ve a tu oficina. Entonces él se fue. A la mañana siguiente él me llamó y dijo, he quedado helado. Le dije, ¿qué sucede? Era alrededor de julio. Le dije, ¿qué suceda? Dijo, ya he comprado el lugar, Billy. Ellos tuvieron una reunión anoche en Boston y ya compré el lugar esta mañana. Dije, te lo dije. Estuve allá el otro día hablando con él cuando el rifle me explotó en la cara. Él dijo, me imagino que le he contado eso a 1,000 personas que han entrado aquí al respecto. ¿Qué es? Ahora, cuando Dios habla algo, tiene que suceder. Ayer por la tarde llegaron algunos amigos. Habían oído de esa visión acerca del caribú que tenía cuernos de 42 pulgadas, 107 centímetros, y del oso plateado. No sé cuántas personas que han venido a la casa quieren verlos. Dije, aquí está la cinta métrica, póngase en los cuernos. Él lo había oído antes de que aconteciera, ¿ven? ¿Por qué? Cuando Dios dice alguna cosa, eso tiene que suceder.
Por eso es, porque está fundamentado. Ahora, aquí está el plan de salvación. Y entonces, si su visión sucedió perfectamente, exactamente de la manera como se hablaron, y esta iglesia aquí sabe que eso es verdad, entonces, ¿qué en cuanto a su palabra? ¿Ven? Ella es más segura que la visión. Si la visión no hablara justo con la palabra, entonces la visión estaría errada. Pero es la palabra primero porque la palabra es Dios. ¿Ven? Así que Él es omnipresente. Él habló eso aquí haciendo que viniera cumplimiento en Canadá. ¿Ven? ¿Ven? Él es omnipresente. Muy bien. Primero, usted tiene que nacer de nuevo. Y luego, cuando usted ha nacido de nuevo, entonces tiene fe. Usted le cree a la palabra. Hasta que usted nazca de nuevo, usted discutirá en contra de ella. Si usted tan solo tiene una inclinación religiosa y tiene un poco de conocimiento humano de que debe hacer lo correcto, usted nunca podrá ser capaz de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Usted nunca lo hará. Tiene que nacer de nuevo, y el nacer de nuevo produce fe. Muy bien. Entonces, después de que usted obtiene la fe, esto aquí, F-E, fe, entonces, usted recién está en posición para crecer. Ahora, mucha gente pasa al altar y ora y dice, Señor, perdóname, y una gran experiencia de santificación viene sobre ellos y todo eso. Entonces, usted tiene un gran momento, sube gritando al altar, usted regresa diciendo, bendito Dios, ya lo recibí. No, usted apenas llegó al lugar donde puede crecer. Usted no ha hecho nada aún. ¿Ven? Lo único que usted ha hecho es poner el fundamento. Ahora usted va a construir una casa y vacía el fundamento y dice, vaya, ya lo tengo. ¿Ven? Usted tiene el fundamento sobre el cual va a construir su casa. Ahora tiene que construir la casa. Y allí es donde entra el asunto del cual vamos a hablar en esta mañana. Muy bien. Una casa, este fundamento es lo primero. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Fe en la palabra de Dios. Ese es su fundamento. Después usted comienza a crecer. Luego usted comienza a añadirle a este fundamento. Ahora, al construir una casa uno levanta las vigas y lo demás. El hermano Woods y algunos de estos carpinteros y contratistas aquí nos podrían decir cómo uno construye su casa. ¿Ven? Pero yo les voy a decir cómo construir su casa espiritual, donde Dios pueda morar. Él quiere morar en usted. Él quiere hacerlo a usted igual a Él. Él quiere que usted sea reflejado, o que refleje más bien su ser. ¿Saben? En la antigüedad, cuando elaboraban el oro, antes de que tuvieran el horno fundidor para purificarlo, ellos sacaban el oro a golpes. Le sacaban a golpes la impureza, el hierro, el cobre y lo demás. Y lo seguían golpeando. Y lo volteaban y lo golpeaban. Los indios lo hacen hacia hoy. Golpeando el oro. Y ellos lo golpean. ¿Saben cómo sabían ellos que ya no tenía hierro, ni tierra, ni demás cosas, y que la escoria había salido? Cuando el que lo estaba golpeando podía ver allí su propio reflejo como en un espejo. Estaba limpio y suficientemente claro cuando reflejaba al que lo golpeaba. Así es como lo hace Dios. Él toma el oro que ha encontrado en la tierra y lo golpea por el Espíritu Santo, dándole vuelta una y otra vez, y lo golpea hasta que él recibe, puede ver su reflejo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, reflejar al Hijo de Dios. Y ahora nosotros debemos hacer su obra. Él dijo, el que cree en mí, San Juan 14:7, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Usted está empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de nosotros intentamos hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Ahora, allí está el problema. Encontramos que esas cosas están sucediendo. Ustedes lo saben, yo lo sé. Vemos estos tropiezos por el camino. Encontramos cantidad de ministros, de cristianos, como chatarra, amontonados por el camino. Es porque no entraron en eso correctamente. Y por eso es que estoy aquí en esta mañana. Es para tratar de enseñarle a esta pequeña iglesia y a mí mismo cómo podemos llegar a ser el lugar de habitación del Dios vivo. ¿A cuántos les gustaría hacerlo? El lugar de habitación del Dios vivo. Ahora, esto es lo que hacemos. ¿Qué es lo primero? Tenga fe y nazca de nuevo. Eso es poner el fundamento. Entonces, después de que ponemos el fundamento, en segundo lugar, usted le añade a su fundamento, añádale a su fe, dice aquí Pedro, añada a su... Primero usted tiene fe, después le añade virtud a su fe. Esta es la siguiente columna. Primero ponga su fundamento, la fe. Después, a su fe, añádale virtud. Ahora, eso allí nos tumba a muchos. Sí, señor. Sí. Añada virtud a su fe. Eso no solo significa vivir una vida virgen. Ustedes saben cómo lo hace una mujer o un hombre, y de esa manera. Eso no tiene nada que ver con aquello. La Biblia dice, lo leemos acá en el libro de Lucas, donde dice, virtud salió de él. ¿Verdad que sí?
Si nosotros vamos a ser como Él, entonces tenemos que tener virtud. Tenemos que tenerla para ser como Él. El primer himno que a mí me gustó en los himnos, uno de los más grandiosos, era ser como Cristo. Bien, si yo voy a ser como Jesús, tengo que tener virtud y poder pasarla, que pase de mí a la gente. Por cuanto virtud salió de Él a la gente. Virtud. Y antes de que usted pueda pasarla, usted tiene primero que tenerla. Si usted no la tiene, eso no saldrá. No hay nada allí para que salga. ¿Qué es si alguien tratara de sacar virtud de nosotros y el cheque fuera devuelto? Fondos insuficientes, ¿ven? No, no hay nada allí donde sacar. El cheque rebotó. Alguien que lo observa a usted como cristiano y mañana lo vea usted comportándose como un pecador, no hay mucha virtud que se pueda sacar de eso, ¿ven? Es cierto. La virtud tiene que estar en nosotros. Y hasta que nosotros no obtengamos virtud, entonces cuando obtenemos la verdadera virtud, podemos añadirla a nuestra fe. Esa es la siguiente pared del fundamento. Ahora, primero usted debe tener fe. La fe sola no servirá. Usted tiene, Pedro dijo, después añada virtud a su fe. Usted tiene que tener virtud para añadirla a su fe. Ahora, entonces, podría ser que la razón por la cual usted no lo tiene es porque muchas iglesias de hoy enseñan que no hay que tenerla o que ya esos días pasaron. No necesitan tenerla, lo único que uno tiene que hacer es unirse a la iglesia. Seguro esos días han pasado. Virtud, cualquiera sabe lo que significa la palabra virtud. Y tenemos que tenerla. Si la virtud salió de él para sanar a la mujer que estaba enferma, él espera que la misma virtud esté en su iglesia, porque él fue nuestro ejemplo. Y si él tuvo virtud para darle a la gente, él espera que nosotros tengamos virtud para darle a la gente. ¿Y qué es virtud? Virtud es fuerza. Poder. Algunos de ellos ni siquiera creen en el poder de Dios. Ellos dicen, eso ya pasó. Lo único que usted tiene que hacer es poner su nombre en el libro. Y que lo rocen, o se la derramen, o ser bautizado, cualquier otra cosa. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer. Pero Pedro dijo aquí, añada virtud. Ahora, Pedro estaba hablando acerca de construir la casa de Dios, ¿ven? El templo de Dios. Levantándolo a tal lugar. Y después que tenga virtud, usted debe tener... Después de que usted tenga la fe, debe tener virtud con ella. Correcto. Tenga virtud para que todo el mundo, para todo el mundo. Prediqué un sermón, me supongo que va como para 20 años, del reverendo señor Lirio, el pastor Lirio. Lo tomé del texto donde Jesús dijo, considerad los lirios. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Observen el lirio, crece desde lo profundo en el lodo. Y cada minuto del día tiene que estar extrayendo de la tierra. ¿Ven? ¿Y qué hace con esta virtud que saca? La reparte. Es una escena hermosa para el admirador. Se abre para la miel, para que la abeja venga y obtenga su porción. No se queja, simplemente la tiene para repartir. ¿Qué si la abeja entrara allí, fondos insuficientes, no hay miel? Esa abejita se rascaría la cabeza y diría, ¿qué clase de lirio es ese? ¿Qué si un hombre viene en busca de la salvación y llega a una iglesia que cree los días de los milagros han pasado? Es como Jacob dijo una vez, entró a un restaurante que tenía un menú bien grande, comenzó a leerlo, carne de bistec y todo eso, y dijo, deme una carne de bistec, pues eso fue para otro día, no la tenemos. Sería mejor dejar el menú y salir, ¿ven? Es cierto, porque al parecer no tiene nada para comer. Sería mejor que usted fuera a un restaurante que sí tiene algo para comer. Y el hombre espiritual en crecimiento necesita algo para alimentarse. Esa es la palabra de Dios. Yo creo toda palabra en ella. La mesa de Dios lista ha estado, los santos comerán. Cristo invita a que vengan a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartarán. ¡Oh, qué alegre y dulce con Jesús estar! Correcto, sí, Señor. Él la tiene. La iglesia la tiene. La iglesia del Dios vivo que está construida en forma de este varón perfecto. En el conocimiento de Cristo. Ahora,
Es necesario entonces que usted tenga virtud. Yo dije, entonces cuando usted menos piensa, hay alguien que le fascina oler la fragancia. Él no es egoísta, él tiene un aroma. Pero antes que pueda dar aroma, él tiene que tenerlo. Antes de que pueda dar la miel, él tiene que tenerla. Antes de que él pueda dar belleza, tiene que tenerla. Antes de que usted pueda dar virtud, usted tiene que tenerla. Así que añada a su fe virtud. Amén. ¿Comprenden? Podríamos quedarnos en eso bastante tiempo, pero nuestro tiempo se nos iría. Añadiendo virtud a su fe. Ahora, primero es fe, luego virtud. Y después, tercero, usted añade conocimiento. Conocimiento. Ahora, eso no significa conocimiento mundano, porque eso es insensatez para Dios. Más bien, es conocimiento para juzgar. ¿Juzgar qué? Lo correcto de lo errado. ¿Cómo entonces juzga usted eso si usted tiene conocimiento cristiano, con su virtud y fe? Usted juzga si la palabra es correcta o errada. Y si usted puede poner a un lado todos sus credos y toda su incredulidad, todo lo que usted afirma que ha hecho, entonces usted tendrá conocimiento para creer que Dios no puede mentir. Que toda palabra del hombre sea mentira, más la mía verdad. ¿Ven? Ahora usted está recibiendo conocimiento. Ese es el conocimiento supremo. Usted no tiene que tener cuatro títulos de alguna universidad o algo así para poseerlo, porque todas estas virtudes le son dadas a usted por Dios para que las ponga sobre el fundamento de su fe, para que usted pueda llegar a la estatura plena de un verdadero hombre viviente de Dios. Sí, señor. Añada conocimiento, por cuanto es conocimiento de su palabra. Usted debe creerlo de esta manera, tal como ustedes debieran creer hoy que los y aceptarlo que los días de los milagros no han pasado. Conocimiento, que lo que Dios dice, Dios es capaz de cumplir. Abraham creyó eso. Y cuando tenía 100 años, él no titubeó en la promesa de Dios por incredulidad. Miren cuán ridícula parecía esa palabra. Aquí está un hombre de 100 años, esperando que un bebé nazca en su hogar de una mujer de 90 años. ¿Ven? Casi 50 años pasada del tiempo para concebir. Había vivido con ella desde que era una joven o un adolescente. Y aquí está él. Su torrente de vida estaba muerto, y el vientre de Sara estaba muerto, y toda esperanza había desaparecido en cuanto a esperanza se trataba. Sin embargo, en contra de la esperanza, él creyó en esperanza porque él tenía el conocimiento que Dios era capaz de cumplir todo lo que él prometió. Ahora, cuando usted lo tiene de esa manera, entonces añada eso a su fe. Cuando usted tiene verdadera virtud, añádala a su fe. Cuando usted pueda caminar acá por la calle, que viva como un cristiano, portándose como un cristiano, siendo un cristiano, añada eso a su fe. Cuando usted tiene conocimiento, usted dice, pues yo no sé qué tan correcta sea esta escritura. Ahora, aquí está Hechos 2:38. Yo no sé cómo se relaciona eso con Hechos 2:28-19. No lo sé, ¿bien? Usted no añada nada, porque aún no lo tiene, ¿ven? ¿Qué hará usted? Es por cuanto usted no tiene suficiente conocimiento para conocer acerca de Dios de que la Biblia no se contradice. Deje eso quieto. No diga más al respecto. ¿Y usted? Deje eso quieto. Pero es cuando usted puede ver que la Escritura no se contradice, que usted puede decir y puede ver por la revelación de Dios que la palabra entera está escrita en misterios y únicamente el conocimiento de Dios puede revelarlo. Entonces, cuando usted lo haga y diga que acentúe cada palabra de Dios con amén, entonces añada eso a su fe. Oh, ahora usted está llegando a ser un hombre bastante bueno, ¿ven? Se está creciendo, ¿ven? ¿Con qué? Con fe, después con virtud, luego conocimiento. ¿Ven cómo se está edificando este hombre? Ustedes ven que no hay manera de evadirlo. Esta es la manera para llegar a la estatura plena de Cristo. Sí, señor. Para juzgar correctamente. Juzgue si es correcto o errado creerle a la palabra de Dios. Juzgue si está bien o mal, si yo debo servir a un credo o servir a Dios. Juzgue si está correcto, si debo nacer de nuevo o unirme a la iglesia. Entonces usted estará comenzando. Juzgue bien. Cuando el predicador dice los días de los milagros han pasado, la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿a cuál le va a creer usted? Cuando usted dice, yo me quedo con Dios. Ahora usted no dice eso solo por decir, bueno, yo lo acepto tan solo de su grado, sino que algo en usted, su fe lo manifiesta, ahí lo tiene. Su fe dice, yo sé que Él es el mismo, amén. He sido testigo de que Él es el mismo. No hay nada que pueda quitarme eso. Yo sé que Él es real. Amén. Entonces añade eso a su fe. Póngalo en el fundamento. Ahora está creciendo. Creciendo ahora hacia el reino. Llegó ahora a este punto. Muy bien.
Ahora, lo siguiente que el predicador les dirá, y mucha gente dice, estas cosas que usted lee en la Biblia eran para otro día. Ahora les diré por qué. Porque no necesitamos de esas cosas hoy. No las necesitamos, ¿ven? No tenemos que practicar esas cosas, la sanidad divina. No practicamos el hablar en lenguas en la iglesia para mantener nuestra iglesia en orden. Y nosotros no hacemos esto. Llegaremos a eso. Tengo una escritura anotada por acá de eso, ¿ven? Si todavía debemos hacerlo, no. Ahora, pero aquí lo dice. Yo no sé, nosotros no debemos hacer eso hoy. Lo único que pienso que debemos hacer es aprender a hablar correctamente ante la multitud. Debemos ir y dejar que un psiquiatra nos examine la mente para ver si tenemos la capacidad para presentarnos, ver si nuestro coeficiente intelectual es suficiente para hacerlo y así de esa manera. Yo pienso, si poseemos las congregaciones más grandes, así levantemos nuestra organización. Nosotros no estamos construyendo una organización. Yo no estoy aquí en esta mañana para formar una organización. Cristo no me envió a formar una organización. Cristo me envió para formar individuos a la estatura de Jesucristo, para que ellos puedan ser la central de energía y el lugar de habitación del Espíritu por su palabra. Es por su palabra, ¿ven? Para edificar al individuo a ese lugar. No construir una organización para una denominación más grande, sino para levantar al individuo en hijos e hijas de Dios. Esa es la idea. ¿Ven? Añada a su fe virtud, a su virtud añada conocimiento. Bien, ahora usted está subiendo. Ahora, cuando ellos comienzan a decir, pues nosotros no tenemos que aceptar eso hoy. Usted sí tiene que hacerlo. Así tiene que ser. Las escrituras no pueden mentir. Y ellas no son interpretación privada, dice la Biblia. Usted solo créala como está escrita allí. ¿Ven? Ustedes tienen que tener estas cosas. Y la única manera que llegarán a tenerlas es al tener conocimiento originado del cielo. Y el conocimiento originado del cielo vindicará la palabra. ¿Ven? Usted tiene que creer, no manufacturarse a creerlo. Ninguna de estas cosas son manufacturadas, ¿ven? Si usted quizás intenta decir, yo la tengo, no sea un pájaro negro poniéndose usted mismo plumas de pavo real, porque se caerán inmediatamente. Ya no han crecido allí naturalmente, solo han sido puestas. Pienso en David cuando dijo allá, el Salmo 1, él será como un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. ¿Saben? Hay una diferencia entre ser plantado y ser puesto, colocado. Como el árbol de roble que ha sido plantado, que se agarra profundamente y se afirma. Un palito que apenas está metido allí, uno no sabe qué le va a suceder. No tiene raíces, no tiene fundamento, ¿ven? Eso es como algunas personas que vienen de un seminario o algo, ¿ven? No tienen, pues el doctor tal y tal me ordenó a mí en el ministerio. No importa que haya sido eso. Cristo hizo que usted naciera allí, ¿ven? ¿Ven? Por su fe, ¿ven? Usted regenerado y nace allí. Y luego, después de que usted nace allí, estas son las cosas que él espera que usted añada. Simplemente vaya añadiendo. Ahora vamos directamente por la línea. Ahora, habrá algo más en cuanto a este conocimiento, de lo cual quizás hablemos. El conocimiento de Dios, ¿ven? ¿Habrá perdido la Biblia su significado para este día? Vean ellos, mucha gente les dirán eso a ustedes, que la Biblia no quiere decir exactamente eso. Si Dios cuida de mí y me corrige mi pecado, y si yo soy un hijo de Dios, Él hace eso. Él lo hace con ustedes de esa manera, hijos e hijas. Cuando usted hace cualquier cosa errada, Él lo corrige. Entonces, si Dios es tan particular con ustedes, que los cuida y los corrige, ¿cuánto más lo hará Él con su palabra? La cual es el ejemplo para ustedes, la cual es el mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es la revelación de Jesucristo. La Biblia lo dice. Cristo siendo revelado en su palabra. Y si Él lo ha vigilado cuando usted transgredió estas leyes, que lo condena por eso, ¿cuánto más no ha vigilado Él su ley que lo condena a usted? Amén. Siga su camino, muchacho, no me diga a mí tal cosa. Yo creo en el conocimiento genuino del Espíritu Santo. El conocimiento del Espíritu Santo siempre acentuará la palabra con un amén. Cuando usted encuentra estas cosas que parecen contradecirse en la Biblia, siéntese y estúdielas en oración de esa manera, y de repente el Espíritu Santo comenzará a acercarse. Después de un rato usted podrá ver cómo todo cuadra y allí lo habrá entendido. ¿Ven? Ese es conocimiento. Algunos dicen, pues ahora la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la iglesia dice, en cierto sentido, Él sí es el mismo. No. Usted se pasó allí con eso, ¿ven? Sí, señor. No, señor. Sí, Él sí es el mismo. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay variación en Él, en lo absoluto. Él vive en su iglesia haciendo lo mismo. Un poco como lo cité hace un rato. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis.
porque dijo él, yo estaré con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. De nuevo él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis. También dijo él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos, y el pámpano solo vive por la vida de la vid. Lo que está en la vid sale por el pámpano. Gloria. Entonces, Cristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, eso produce la vid del Señor Jesucristo. Amén. Conocimiento, no mundano. Este razona. Cualquier clase de conocimiento mundano razona, ¿ven? Pero la fe no tiene razonamiento. Si Dios le revela a usted que cierta cosa va a suceder, todo científico en el mundo pudiera decirle, eso es contrario, eso no pudiera suceder. Usted de todas maneras lo cree, ¿ven? Sí, señor. Ella no razona. La Biblia dice, rechazando todo razonamiento. Uno no razona teniendo la fe. La fe no tiene razonamiento. La fe sabe dónde está. La fe actúa. La fe se aferra. No se puede mover. Nada puede moverla. A mí no me interesa que diga esto, eso, lo otro. Ella no se mueve ni un poquito. Permanece allí mismo. Espera. No es afectada para nada. Simplemente permanece allí. Dios le dijo a Noé que estas cosas iban a suceder. Él lo creyó. ¿Ven? Dios le dijo a Moisés que esas cosas van a suceder. Él lo creyó. Dios les dijo a los discípulos que ciertas cosas sucederían. Suban allá a Pentecostés y esperen. Ellos permanecieron allí. Sí, Señor. Muy bien. Ahora, conocimiento. Pero no conocimiento mundano, sino que es conocimiento celestial. Y el conocimiento celestial, cuando Dios es la fuente de todo conocimiento, y Dios es la palabra, entonces, si usted tiene conocimiento celestial, usted cree la palabra. Y usted razona cualquier cosa a través de la palabra. Y este caso de los impuestos en el que ha estado la iglesia o en el que he estado yo, uno de los hombres en una ocasión, en un pequeño juicio, me dijo, le dije, ellos no pudieron encontrar nada mal. Entonces comenzaron a, yo dije, bien, entonces si nada está mal, ¿por qué no me dejan en paz? Ven. Y hablándole acerca de algunas escrituras, él dijo, un hombre grande con un cigarrillo en la mano, él dijo, señor Branham, yo soy un estudiante de la Biblia. Le dije, me alegra oír eso. Él dijo, ahora, quiero saber acerca de esta superstición. Usted cobra por estos pañuelos que envía, esa pequeña superstición de orar por pañuelos y los distribuye. Esos paños ungidos, como usted los llama, tela, él dijo, y luego usted los cobra. Dije, no señor, no se cobra por eso. Y él dijo, entonces, ¿qué de esta superstición? Dije, señor, la llama usted una superstición. Usted me dijo hace unos momentos que era un estudiante de la Biblia. Él dijo, lo soy. Dije, cíteme Hechos 19:11. Conocimiento. Conocimiento. El mismo se atrapó allí, quiso cambiar el tema. Yo le dije, entonces cíteme Juan 5:14. No pudo hacerlo. Le dije, entonces Santiago 5, él no pudo hacerlo. Le dije, ¿se sabe acaso Juan 3:16? ¿Ven? Conocimiento, inteligente, el mundo. Pero él dijo, pero señor Van, usted está queriendo juzgar este caso por una Biblia. Nosotros estamos juzgándolo por las leyes de la patria. Le dije, señor, ¿no están las leyes de la patria fundadas sobre la Biblia? Entonces es justicia. Amén. Seguro, ciencia. No mundana, ciencia espiritual de la palabra. Sabiendo lo que Dios dijo, haciendo lo que Dios dijo. Eso es correcto. Entonces, si usted tiene eso y puede creer todas estas cosas, que Él es el mismo en todas estas cosas que la palabra dice son verdad, usted las acentúa cada una con un amén. Entonces, está bien, añada eso a su fe. Eso está bien. Eso ya está bien. Sí. Si alguien trata de decirle que la Biblia ha perdido su poder, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, no añade eso. Eso no va a funcionar, se desprenderá. Es como ponerle barro a una roca, no se sostendrá, se desmoronará. Entonces la gente le dice, no hay que confiarse de la Biblia hoy en día, pues tenga usted cuidado, no se ponga a creerla, eso no puede ser verdad. Usted ha escuchado eso constantemente, se ha dicho, ni en la Biblia se puede confiar. Pues sí, si usted tiene eso en la mente, no intente añadirlo porque no funcionará. Toda la construcción se vendrá al suelo allí mismo. Ya tiene que ser cimentada por el Espíritu Santo. Me refiero a que esté junta, pegada al cemento que la sella, y eso mismo que la sella, usted es un neumático vulcanizado, siempre dará más que un simple parche pegado. Un simple parche en una llanta recibe un poco de calor y de repente se calienta un poco esa llanta, acelere un poco y se desprenderá. Sí, señor. ¿Ven? Y eso es lo que sucede con mucha gente hoy. Tratan de pegar un conocimiento sobre una ciencia mundana con un poquito de pegamento mundano, terrenal. Cuando vienen las pruebas, bueno, quizás yo estaba errado. ¿Ven? Y el aire se sale, en unos momentos queda desinflado. Todo el gritar y saltar para nada le sirvió. La gente lo ve a usted en el mismo charco. ¿Ven? Eso es verdad. Pero permanezca usted allí con suficiente calor del Espíritu Santo hasta que usted y el neumático se vuelvan uno. Así es.
Así es, usted y el neumático se vuelven uno. Y usted permanece allí hasta que usted y toda promesa de Dios sean uno. Luego añada eso a su fe. Si no, no añada eso, para nada. Si usted dice la palabra no es de confiar, no trate de añadir eso. Si usted dice las promesas que hay aquí del bautismo del Espíritu Santo solo fueron para los 12 discípulos, como algunas iglesias dicen hoy, no intente añadir eso. Allí es donde el fundamento de ellos está todo derrumbado. ¿Ven? Como con Usías anoche, cuando vio el fundamento de este hombre en el que él confiaba, todo derrumbado, herido con lepra. Eso de nada le sirvió. Ahora, que solo era para los 12 apóstoles, solamente para los 12 apóstoles. Yo estaba allá con el hermano Wright, creo que están allá atrás en algún lugar una noche, un ministro estuvo allá, iba a hablar, como 4 o 5 predicadores estaban reunidos, este predicador se levantó y dijo, ahora, querida gente, quiero decirles algo. Oh, yo creo que ustedes son gente muy buena. Yo dije, ah, se lo mencionó a alguien, dije, ese es el que, ese hay uno, espera. Y Junior Jackson, que está allá atrás, acaba de hablar, y él dijo, había predicado la gracia de Dios. Oh, vaya, la ardía mientras esperaba, se subió y quiso dar a entender. Ahora, quiero decir que el señor Brandon aquí, se los diré, es un anticristo. Y él continuó de esa manera toda la noche. Algunos predicadores empezaron. Les dije, esperen un momento, no digan nada. Manos, él es solo uno y somos una cantidad de nosotros. Le dije, siempre déjenlo, él cogió contra mí. Yo mismo quería responder tanto que no sabía qué hacer, ¿ven? Así que él dijo, señor Brandon es un anticristo. Y continuó diciendo casi de todo, ustedes saben. Dijo, comentó de allí de un bautismo del Espíritu Santo. Dijo, la Biblia dice que solo fueron 12 los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, refiriéndose a la sanidad divina, que solo los 12 apóstoles tenían sanidad divina. Él dijo, nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Yo esperé hasta que habló allí lo que quiso, como media hora. Le dije, espere un momento, anoté muchas aquí. Dije, deme una oportunidad de responder algunas. Cuando subí, dije, este señor, él dijo que hablaba donde la Biblia hablaba, o su iglesia, y que callaba donde ella no hablaba. Ustedes son testigos, ¿sí? Dije, ahora, él dijo que solamente 12 recibieron el Espíritu Santo. Mi Biblia dice que hubo 120 y fue el primer tiro. ¡Amén! Descarten esa clase de conocimiento, ¿ven? Que él estaba usando. Yo dije, entonces supongo que Pablo no recibió el Espíritu Santo cuando dijo que lo recibió, ¿ven? Allá, cuando Felipe fue allá y les predicó a los samaritanos, ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, lo único que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, y enviaron y trajeron a Pedro y a Juan para que vinieran y les impusieran las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Supongo que esos solo eran los 12. Dije, en Hechos 10:49, cuando Pedro estaba en la terraza de la casa y había visto la visión que iba a donde Cornelio, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra. Y dije, yo dije, la Biblia aún está hablando, ¿dónde ha quedado su iglesia? Ha quedado atrás en sus posiciones, ¿cierto, men? Yo dije, sanidad divina. Usted dijo que únicamente los 12 apóstoles tuvieron la sanidad divina. La Biblia dice que Esteban fue a Samaria y echó fuera demonios y sanó enfermos. Y hubo un gran gozo en la ciudad y él no era uno de los 12. No era un apóstol, fue un diácono. Amén, amén. Dije, y Pablo no era uno de los 12 que estuvo en el aposento alto y él tenía el don de sanidad. Dije, tan solo miren los dones de sanidad. Y 30 años más tarde, él aún continuaba entre los corintios ordenando el don de sanidad en el cuerpo de Cristo. Oh, vaya. Ahora, esa clase de conocimiento que usted aprende de algún libro es mejor que la arroje a la basura. Venga este conocimiento. Cuando Dios dice, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, diga amén. Sí, señor. Sí, señor. No es solo para los 12, es para todos. Cuando usted obtiene esa clase de fe, cuando su fe la acentúa, cada porción, con un amén, entonces diga, está bien, añádale este eso. Cuarto, tendremos que darnos prisa porque se siente muy bien pararse aquí y hablar al respecto, amén. Seguro. Lo cuarto, gracias. Añada dominio propio. Vaya, hemos llegado al dominio propio. Ahora, usted tuvo fe primero, es necesario que usted la tenga para poder empezar. Después añada virtud a su fe, si es la virtud correcta. Luego usted añade conocimiento, si es el conocimiento correcto. Ahora usted va a añadir dominio propio. Dominio propio no es que signifique dejar de beber alcohol. No. Dominio propio no significa cura alcohólica. No en este caso. Este es dominio propio bíblico. Dominio propio del Espíritu Santo. Esa es solo una de las concupiscencias de la carne, pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa cómo controlar la lengua. No ser un chismoso. Cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Oh, vaya, vaya. Bastante nos vamos a desprender antes de que empecemos. ¿No es así, ven? Y después nos preguntamos por qué Dios no está en su iglesia haciendo milagros y las cosas que hacían antes. Sí, señor, ven. Añada estas cosas. Añádale dominio propio. Oh, dominio propio. ¿Cómo contestar amablemente cuando se nos habla en ira?
Alguien dice, ustedes allá son una cantidad de fanáticos. No salte arremangándose las mangas, ¿ven? No es eso. Más bien hable con amor piadoso, con dominio propio, amabilidad. ¿Será que quieren ser de esa manera? Cuando usted lo irrite, no pelee. Deje que él sea su ejemplo. Cuando se le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él pudo haberlo hecho y mostrar que era Dios, pero él tuvo dominio propio. Cuando le llamaron Belcebú, dijo, yo los perdono por eso. ¿Verdad que sí? Ellos le arrancaron puñados de barba de la cara y escupieron en su rostro y dijeron, ¡bájate de la cruz! Él dijo, Padre, perdónalos, ellos ni saben lo que hacen. Siendo que tenía el don, él conocía todas las cosas, pues en él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Ellos le habían visto a él obrar milagros cuando le decía a la gente lo que sufrían y todo eso. Ellos le envolvieron un palo de esa manera en la cabeza, lo cubrieron los ojos y lo golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron, ¡profetiza! Dinos quién te golpeó, nosotros te creeremos. ¿Ven? Él tenía dominio propio. Ahora, si usted lo tiene de esa manera, añádalo a su fe. Si usted todavía explota y protesta y reniega y se queja, usted no tiene. Usted no puede añadir eso porque no pegará. ¿Ve usted? Eso no vulcanizará. Usted no podría tomar un pedazo de caucho, ustedes saben, vulcanizarlo a un pedazo de hierro. Simplemente no funcionará. No, tiene que ser flexible como es el caucho, ¿ven? Y cuando su fe y su dominio propio llegan a ser de la misma clase de dominio propio del Espíritu Santo que él tuvo, entonces eso vulcanizará con él. Usted se ha añadido a eso. Cuando la virtud suya sea igual a la virtud de él, entonces podrá ser añadida a eso. Cuando el conocimiento suyo sea como el conocimiento de él, yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Ven? Con la palabra del Padre, él venció todo diablo. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra no. ¿Ven? Cuando usted tiene esa clase de conocimiento, eso vulcanizará con su fe. Cuando usted tiene el dominio propio correcto como lo tuvo él, eso se vulcanizará. Si no lo tiene, siendo solo algo de hombre hecho a medias, una creencia moderna o dominio propio, o... debía haberle dado una bofetada, pero más vale que no, porque podrían poner mi nombre en el periódico por eso. Esa no es la clase de dominio propio del que le está hablando. No intente añadir eso, no funcionará. Pero cuando usted realmente con la dulzura de corazón perdona a todo hombre, guarda su paz, no tiene eso en cuenta, ¿ven? Entonces se vulcanizará. Usted puede añadir eso a su fe. Con razón le falta tanto a la iglesia, ¿verdad que sí? Con razón. Yo diría, arrepiéntanse y sean bautizados, dice la Biblia en el nombre de Jesucristo. Y el trinitario estricto que no cree eso dirá ese viejo anticristo, él es de los de nombre de Jesús, es un solo Jesús. Tenga cuidado. Vaya, no sabría entonces qué decir de su dominio propio, ¿ven? ¿Por qué no viene y dice, razonemos acerca de esto juntos, hermano Branham? Me gustaría escuchar la explicación de esto, ¿ven? Luego que venga y escuche, entonces le he presentado claramente y usted después se puede levantar e irse, vamos a entrar en eso en unos momentos en piedad, ¿ven? Pero cuando usted se descontrola, queriendo atacar cada conclusión. No, así no es. Usted aún no tiene el dominio propio bíblico cuando actúa así, sabiendo cómo responder. Entonces, si usted tiene todo esto, puede añadir esto a su fe. Entonces, después de eso, cuarto, usted querrá añadirle paciencia a su fe. Si usted tiene fe, esto habrá paciencia, dice la Biblia. ¿Ven? Así que esta es la paciencia. Ahora, esto es lo siguiente que va a edificar esta estatura. Dios usa buen material en su edificación. ¿Pueden ver cuánto nos falta, hermano? ¿Ven el por qué estamos donde estamos? Sí, señor, ven. Tenemos alabanzas, tenemos gritos y cosas porque tenemos fe. Pero cuando lleguemos a estas cosas aquí, Dios no puede edificarnos a esa estatura, ¿ven? No puede. Él no puede edificarnos saltando todo hasta ese nivel. Tenemos todas estas otras cosas. Nos caeríamos por ello ahí rodando, ¿ven? Él no puede edificar su iglesia. ¿Paciencia con qué? ¿Qué clase de paciencia? Lo primero es tener paciencia con Dios. Si usted tiene una fe verdadera y genuina, usted tendrá una paciencia verdadera y genuina, porque la fe obra paciencia. Cuando Dios dice algo, usted lo cree. Así de sencillo. Usted tiene paciencia. Usted dice, pues le pedí anoche que él me sanara y estoy igual de enfermo esta mañana. Oh, vaya. ¿Dónde está la paciencia? Dios le habló a Abraham y 25 años más tarde no había ni siquiera una señal. Él aún seguía creyendo. Fue paciente con Dios. Sí. Póngale a él siempre delante de usted. Permita que él sea lo próximo que está por delante. Usted no puede adelantarse a él, así que solo manténgale a él por delante. Así lo dijo y va a suceder. Manténgale a él delante de ustedes, correcto. Noé tuvo paciencia. Sí. Noé tuvo verdadera paciencia piadosa. Dios dijo, voy a destruir este mundo con lluvia. Y Noé siguió predicando 120 años. Tuvo suficiente paciencia. Ni siquiera rocío cayó del cielo. No hubo nada. Estaba tan polvoriento como siempre. Por 120 años, pero él fue paciente. Luego Dios pone en prueba su paciencia. Eso es verdad.
Dios los prueba. Después que él se lo dijo a Noé, entonces le dijo: Noé, quiero que procedas y entres en el arca. Voy a hacer entrar a los animales y yo quiero que entres. Sube ahora a lo más alto para que pueda mirar afuera por la ventana arriba. Quiero que entres allí. Quiero que le digas a esta gente, mañana lo que yo he estado predicando 120 años va a acontecer. Muy bien, ve allá y diles. ¿Cuál fue la primera señal? No entró en el arca, no había lluvia. Noé se preparó, se puso la capa para la lluvia y todo para poderse asomar ahí afuera de vez en cuando, y se preparó para el día siguiente. Yo creo que él también le haya dicho a su familia, ya que sus nueras y a todos ellos les dijo: oh, vaya, mañana van a ver algo que nunca antes han visto, pues por todos los cielos va a estar oscuro y va a haber truenos y relámpagos. La gran espada de Dios va a rasgar el cielo. Él va a condenar a esta cantidad de pecadores que nos han rechazado durante esos 120 años. Ustedes solo observen y miren, ¿eh? Algunos de los creyentes a medias, ustedes saben que se mantenían por allí y nunca entran, ustedes saben, aún los tienen. Ellos vinieron, dijeron, pues puede ser que el viejo haya tenido razón, así que esperaremos unos días, o esperaremos una hora en la mañana y veremos. Al día siguiente, en lugar de una nube oscura, allí salió el sol como siempre. Noé miró afuera, dijo, oye, no hay ni una nube. Ese individuo vino y dijo, ¡ah, yo sabía que eras uno de esos! ¡Mira, andas por acá! Discúlpeme, señor. Tal vez solo me entusiasme un poco, ¿entiende? Pero Noé, él tuvo paciencia. Dijo, si no llegó hoy, llegará mañana. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Él, ¿cuándo te dijo eso, Noé? Hace 120 años. He venido hasta aquí, así que ahora solo estoy esperando aquí. ¿Ven eso? Después de un tiempo encontramos que Dios ha permitido que esto llegue hasta aquí, esperando también a la iglesia. Pero eso acontecerá, no se preocupen. Él lo prometió. Se ha esperado todo este tiempo una resurrección. La habrá, no se preocupe. No se preocupen, Dios la prometió. Solo esperen pacientemente, ustedes duermen. Quizás tome una pequeña siesta antes de que suceda, pero usted se despertará en ese tiempo. Él lo prometió, ¿viste? Una siesta, ¿ven? Lo que nosotros llamamos la siesta de la muerte. Usted sabe, a lo que llaman muerte tan solo es una pequeña siesta, dormir en Cristo. No existe tal cosa como morir en Cristo. La vida y la muerte no existen juntas, ¿ven? Simplemente tomamos una siesta en la cual nuestros amigos no nos pueden despertar. Él es el único que puede llamar. Él llamará y yo responderé, dijo Job. Job ha estado durmiendo ahora por 4,000 años. No se preocupen, él se despertará. No se preocupen, él está esperando. No espero. El cuarto día pasó, nada de lluvia, ¿está bien? Eso va a suceder. Puedo ir a la señora Noé acercarse y decir, padre, estás... No hables así. Tuvo paciencia, porque tenía fe. Sí, señor. Tuvo virtud. Tuvo conocimiento de que Dios tenía razón. Él tuvo dominio propio. Él no habló enojado. Pues yo no sé qué habrá pasado. He perdido toda mi fama ya. No, no. Ya no le intereso a la gente. Saldré y comenzaré de nuevo. No, no. Tuvo paciencia. Dios lo prometió. Dios lo hará. Dios lo hará. Por cuanto Dios lo dijo. Y puedo ver a su hijo acercársele, decir, papá, ¿sabes? Pasar la mano acariciando el cabello largo y canoso, ustedes saben. Y él tenía cientos de años. Ustedes saben, sentado allí, le dijo, yo sé que eres un patriarca anciano, yo te amo, papá. Pero no sería posible que hayas estado un poquito equivocado. No, no. ¿Por qué? Dios lo dijo. Pues, papá, con este son 6 días que llevamos sentados acá. Sentados acá en esta arca grande y seca, sentados aquí, y está toda sellada por dentro y por fuera, y hemos pasado todos estos años construyéndola, y tú te paraste allá y predicaste hasta que salieron canas y quedaste calvo, y ahora estás aquí arriba queriendo decir tal y tal cosa, y la gente se está burlando, y lanzan tomates podridos y cosas contra el lado de ella. Mira lo que estás haciendo, pues, ¿sabes? Ten paciencia, hijo. ¿Estás seguro? ¡Lloverá! Su nuera le dijo... Padre, ¿sabes? ¡Lloverá! Pero hemos pasado todos estos años esperando, nos hemos estado preparando y tú nos dijiste que iba a llover hace una semana. Y estamos aquí adentro y las puertas están todas cerradas y aquí estamos caminando de un lado a otro y el sol calentando tan fuerte como antes. ¡Pero lloverá! ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Pues cuando lleguemos a hacer de esa manera, añada eso. Pero si no lo tiene de esa manera, no intente añadirlo, eso no funcionará. Eso no funcionará en la sanidad, no funcionará con ninguna otra cosa, ¿ven? Tiene que mezclarse con el mismo material al cual ha sido vulcanizado. Es cierto. Hay que añadir eso. Paciencia con la promesa de Dios. Sí, señor. No lo creyó. Y él tuvo paciencia con Dios por 120 años. Moisés, él tuvo paciencia con Dios. Sí, señor. Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción. Yo bajaré a liberarlos, te voy a enviar a ti. Y el pequeño contraste que había allí entre él y Dios, y Dios le mostró su gloria, dijo, aquí voy. Una vez que le envió la gloria de Dios, ¿ven ustedes? Él tuvo fe. Le dijo, ¿qué es eso? En tu mano, Moisés. Él respondió, un palo. Él le dijo, arrójalo. Se convirtió en serpiente. Él dijo, oh, vaya. Empezó a... Dijo, levántala, Moisés. Si soy capaz de convertirla en culebra, puedo convertirla de nuevo. ¡Ah!
Amén. Si Dios puede darme una vida natural, Él puede darme una vida espiritual. Si Dios pudo darme el primer nacimiento, Él puede darme el segundo nacimiento. Amén. Si Dios puede sanar esto por sanidad divina, Él puede levantarlo de nuevo para su gloria en el día postrero. Correcto. Si yo puedo arrojar este palo y convertirlo en serpiente, yo puedo convertirlo en palo de nuevo y tómala por la cola. Moisés extendió su mano y la tomó. Allí estaba un palo. Entonces él comenzó a añadir conocimiento, ¿ven? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Nada. Métela en tu... Muy bien, métela. Blanca. Y esto, blanca con lepra. ¡Oh, Señor, mira mi mano! Moisés, métela de nuevo en tu seno. La volvió a meter así, salió tal como... Él entonces comenzó a añadirlas de esta manera, ¿ven? Sí, Señor. Él llegó allá y a la primera oposición, él llegó allá. Salió allá y dijo, Jehová, Dios ha dicho, suelta a mi pueblo, faraón. Quiero que sepas esto. He venido como representante de Dios. Tienes que obedecerme. Faraón dijo, ¿obedecer? ¿Sabes quién soy? Soy faraón. ¿Obedecerte a ti? ¿Un esclavo? Dijo, ¿me obedecerás o perecerás? Escoge la que quieras. ¿Por qué? Él sabía de lo que estaba hablando. Tenía una comisión. Él había estado allá. Él había hablado con Dios. Él tenía fe. Él sabía en dónde estaba. ¿Quieres que yo te obedezca a ti? Lárgate de aquí. Ya verás. Muéstrame una señal. Él arrojó el palo. Se convirtió en una serpiente. Pues dijo él, ¿qué truco tan barato de mago? Ven acá un momento. Ven aquí, Janes. Tú y Jambres. Arrojen sus palos. Ellos los arrojaron y se convirtieron en serpiente. Ahora vienes con esa cosa barata acá, a mí, un egipcio, un faraón de Egipto. Y vienes acá con algún truco barato de mago, con tus engaños. Ustedes saben telepatía mental. Ustedes saben a lo que me refiero, espero que estén captando eso. Telepatía mental o algo. ¿Ven? Si vienes acá con algo así, dijo, pues nosotros podemos hacer lo mismo que haces tú. ¿Cómo actuó Moisés? Él no dijo, oh, señor faraón, lo siento, señor, yo seré su esclavo. No, señor, él se quedó quieto. Amén. Permanezca allí. Dios dijo, simplemente no dudes en tu corazón. Guarda tu paz. Yo te mostraré algo. Cuando usted haya hecho exactamente lo que le ha dicho que haga y parece como que salió mal, quédese quieto. Sea paciente. Moisés dijo, ¿saben? Cuando construí ese fundamento había paciencia allí. Así que solo esperaré y veré lo que hará Dios. Allí estaban esas serpientes deslizándose, soplando y silbando una a la otra. Contra la otra, de repente la serpiente de Moisés hizo y se las tragó a todas. Él tuvo paciencia. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán, se levantarán con alas como el águila. ¿Es verdad eso? Sí. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ve usted? Solo espere en el Señor. Tenga paciencia. Sí, Señor. Israel, entonces iba a ser sacado. Las grandes oposiciones vinieron. Moisés esperó. Después él entró al desierto. Solo quedaba como a 3-4 días de camino. Apenas eran 40 millas, 46 kilómetros, donde él había cruzado allí, donde volvían a cruzar. Pero Moisés en el desierto esperó 40 años. Paciencia. Amén. Eso es verdad. Él esperó 40 años. Oh, sí, señor. Y nosotros también debemos tener paciencia el uno con el otro, ¿ven? En una ocasión, nos ponemos muy impacientes el uno con el otro. Pensamos que tenemos que ser como Moisés. Moisés tuvo paciencia con la gente. Miren, eso fue lo que les causó no pasar al otro lado. ¿Eh? Si es usted tratando de hacer algo, es como por decir, yo he tratado de hacerle captar este mensaje al tabernáculo para que cada miembro del tabernáculo llegue a hacer esto. Es difícil de hacer. He procurado tener paciencia. Con eso son 33 años, ¿ven? Debo tener paciencia. Las mujeres aún se cortan el cabello, continúan igual. Pero solo tengo paciencia. Solo tengo paciencia, espero. Tengo que hacerlo. Si uno no la tiene, no intente construir sobre esto, aquí abajo. Tengan paciencia. Incluso una vez cuando esa cantidad de gente en rebelión tenían tal impaciencia que causó que Moisés hiciera algo errado. Pero aún, cuando eso llegó a un enfrentamiento, Dios se hastió de sus horas, de sus acciones. Y dijo, sepárate, Moisés, mataré a todo el grupo y empezaré de nuevo. Él se lanzó en la brecha y dijo, Dios, no lo hagas. ¿Qué? Tenía paciencia con la gente que se estaba rebelando contra él. Me pregunto si nosotros seríamos capaces de hacer eso. Si usted no puede, no trate de construir sobre esto. Porque saben, eso no cambia. De esa manera es que la primera fue vulcanizada con esto. Y es de esa manera que cada uno tiene que ser vulcanizado. Si no lo hace, usted no llega a esa estatura del lugar de habitación del Dios viviente. Si usted no tiene paciencia, paciencia el uno con el otro. Muy bien. Los jóvenes hebreos tuvieron paciencia.
Seguro yo la tuvieron. Dios les había prometido, les dijo, no se arrodillen ante ninguna imagen. Y ellos tuvieron paciencia. Dijeron, nuestro Dios es capaz. Sin embargo, no vamos a inclinarnos a esa imagen suya. Paciencia. Conociendo esto, que Dios le volverá a levantar en los días postreros. Al fin y al cabo, esta vida no significa mucho. ¿Ven? Dios la levantará de nuevo en los posteriores días. Pero cuando se trata de inclinarse ante una imagen, nosotros no lo haremos. Ahora, le daremos a hacer lo que es del César, pero cuando se trata de César interfiriendo con Dios, Dios viene primero. Dios dijo, no te inclines ante esa imagen y no lo haré. Nuestro Dios es capaz de librarnos. Si Él no lo hace, no me inclinaré ante esa imagen. Dijo, muy bien, allí está el horno. Y dijo él, oh, me supongo que llevará duro esta noche y lo apagará. Pero no sucedió. Obtuvieron paciencia. La mañana siguiente, cuando fueron traídos ante las cortes, allí estaba sentado una cosa. Él dijo, muy bien, muchachos, ¿están dispuestos a considerarme como su rey? Ciertamente, vive por siempre, oh rey. Entonces, inclínense ante mi imagen, ¿o no? Pues serán consumidos. Ustedes son hombres sabios, son inteligentes. Nos han sido de gran ayuda, han sido una bendición para nuestro reino. ¿No entienden que no quiero hacer esto? Pero he dado aquí un edicto y tiene que ser cumplido. Yo no quiero lanzarlos allá adentro. Oh, varones, ¿qué sucede con usted? Yo sé que todo eso suena muy bien, pero nuestro Dios es capaz de librarnos. Sin embargo, tuvieron paciencia. Comenzaron a subir por la rampa. El uno miraba al otro. Todo estaba bien. Todo bien. Tuvieron paciencia. Dieron un paso. Dios no estaba. Dos pasos. Él no estaba allí. Tres pasos. Cuatro. Cinco pasos. Simplemente siguieron y él aún no estaba allí. Y él entró directamente al otro. Entonces, tuvieron paciencia. No obstante, él estuvo allí. ¿Ven? Apenas los tocó suficiente fuego para quemarle las ataduras de las manos y los pies. Y cuando él pisó el fondo del horno, él estaba allí. ¿Ven? Ellos tuvieron paciencia. Daniel de la misma manera. Daniel tuvo paciencia. Seguro. No se iba a rendir. No, señor. ¿Qué hizo? Él abrió esas ventanas y oró de todas maneras. Era lo que Dios había requerido. Tuvo paciencia. Esperó en Dios, sabiendo que Dios era capaz de cumplir su palabra. Ellos lo lanzaron al foso de los leones. Dijeron, dejaremos que los leones te coman. Él dijo, está bien. Tuvo paciencia. ¿Por qué? Pues he esperado todo este tiempo en Dios. Sé que tengo unos cuantos miles de años más. Me volveré a levantar en un día postero. Así que fue paciente. Esperó. Pablo tuvo paciencia. Seguro que sí. Miren lo que tuvo que hacer Pablo. Hablar de ser paciente. ¿Qué de las personas pentecostales? Habiendo yo recibido la comisión. Esperen hasta. ¿Ven? Esperen hasta que sean investidos con poder. ¿Cuánto tardaría? Ellos nunca preguntaron hasta cuándo. Ellos solo recibieron la respuesta. Esperen hasta. Ellos subieron allá y dijeron, muy bien, muchachos, quizás dentro de 15 minutos el Espíritu Santo va a estar sobre nosotros y vamos a recibir nuestro ministerio. Pasaron 15 minutos, nada. Pasó un día, nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Algunos de ellos tal vez hayan dicho, oye, ¿no crees que ya lo retengamos? No. Así es. No, es correcto. Es mejor que ya salga, muchachos. El diablo dijo, ustedes saben que ya lo tienen lo que quieren. Adelante, empiecen su ministerio. No. Nosotros aún no lo tenemos. Por cuanto él dijo, vendrá lo que acontecería en los posteriores días. Con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo y este es el reposo del que yo hablé. ¿Ven? Isaías 28, 19. Dijo, esto es eso. Ustedes lo recibirán cuando, pues lo sabremos cuando venga. Nosotros lo sabemos cuando venga, lo sabremos. Fue una promesa del Padre. Allí esperó por 9 y al décimo día. Estuvimos allí. Ellos tuvieron paciencia para esperar. Ahora, si usted tiene esa clase de paciencia, después de que Dios le da una promesa y usted la ve en la Biblia, es mía. Entonces espera. Entonces, si usted tiene esa clase de paciencia, añádala a su fe. ¿Y ve lo alto que ahora está subiendo? Usted ahora está llegando acá arriba, bien arriba, muy bien. La manecilla del reloj también ya está dando toda la vuelta, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Añadan esto a su fe. Siempre poniéndola delante de usted, recordando que fue Él quien prometió. No fui yo que lo prometió. No fue el pastor que lo prometió o el hermano Neville. No fue ningún otro ministro que lo prometió. No fue ningún sacerdote o papa. No fue ningún hombre de la tierra. Fue Dios el que lo hizo, el que hizo la promesa. Y Dios es capaz de cumplir todo lo que Él prometió. Muy bien. Si usted tiene esa clase de fe y sabe que Dios lo prometió, diga, hermano Branham, estoy enfermo. Necesito sanidad urgente. Acéptela. Es un don dado para usted. Sí, señor. Si puede creer. Pues dice usted, yo creo. Entonces olvídelo. Es todo. Queda concluido. ¿Ven? Tenga paciencia. Si es que tiene la paciencia, si no la tiene, usted estará desprendiendo de este edificio aquí. ¿Ven? Eso derribará y el resto. Esa es la cosa. Es necesaria tenerlo. No vaya a añadirla porque eso derribará su edificio si aún no tiene la paciencia. Si usted no tiene la virtud, añadida a su fe, la cual usted reclama que tiene. Si usted no tiene nada de fe e intenta agregarle virtud, eso derribará su fe. ¿Ven? Usted dirá, pues ahora un momento. Tal vez todo esto sea un error de todas maneras. Tal vez Dios no es Dios. Tal vez no exista Dios. ¿Ven? Eso partirá la cosa en dos. ¿Ven? Pero si usted tiene la fe genuina, entonces añada a eso virtud, a la virtud genuina. Después el conocimiento genuino. Después el dominio propio. Después la paciencia genuina. ¿Ven? Usted está subiendo por la línea. Muy bien. Quinto, añada la piedad. Oh, vaya. Se añadirá la piedad. ¿Qué significa la piedad?
Busquen 4 o 5 diccionarios. Busqué en 4 o 5 diccionarios, no pude encontrar lo que significa. Finalmente estaba ya con el hermano Jeffrey y lo encontramos en un diccionario. Piedad significa ser como Dios. Oh, vaya. Después de que usted tiene la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, entonces es como Dios. Usted dice, yo no puedo hacer eso, hermano. Oh, usted sí puede. Permítame leerles unas escrituras aquí por un momento. Mateo 5:48. Tomaremos este y veremos lo que dice. Mateo 5:48. Y veremos si uno debe ser como Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, soy dioses sois? Jesús lo dijo. ¿Por qué? Toda la virtud, todas las cosas que existen en Dios están en usted. Mateo 5:48. Sed pues, Jesús hablando en la bienaventuranza, sed pues vosotros, perfectos, ¿qué es esto? Perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Usted ya ha escalado hasta acá arriba, antes de que eso le sea requerido. Todas estas cosas deben ser añadidas primero. Entonces, cuando usted sube aquí, Él le ha pedido a usted ahora que sea perfecto, piadoso, hijos e hijas de Dios. Correcto. ¿Cuántas cosas pudiera decir referente a eso? Vamos a Efesios 4 y averigüemos también, por acá en el libro de Efesios, lo que se habla de estas cosas, acerca de cómo debemos comportarnos. Efesios el capítulo 4 y comenzando con el versículo 12. Efesios 4 y comenzando con el versículo 12. Muy bien, comencemos arriba en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Recuerden lo de anoche, no intente ocupar el oficio de otro hombre. Ven. A otros evangelistas, a otros pastores y algunos maestros para la perfección de Dios. ¿Dice así? ¿La perfección de qué? ¿Quiénes son los santos? Los santificados. Amén. Los que empezaron desde acá abajo. De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio de Jesucristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para levantarlo, edificándolo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la seguridad, oh vaya, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Perfección requiere de la piedad. Usted tiene que añadir a su fe la piedad. Vea, usted comienza desde acá abajo con la virtud, después pasa al conocimiento, después pasa al dominio propio, después pasa a la paciencia. Ahora usted está en la paciencia. Temor de Dios. Oh, vaya. Nuestro tiempo se nos está escapando. Pero ustedes saben lo que significa la piedad. Ustedes han cantado ese canto. Ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida anhelo ser. Y reflejarle a cada paso. Tan solo anhelo ser como Él. Esa es la piedad. Cuando Él fue abofeteado en la mejilla, Él puso la otra. Cuando se le habló fuerte, Él no respondió, Él no se enojó. La piedad siempre buscando una cosa. Yo siempre hago lo que le place al Padre. ¿Ven? Sí, Señor, siempre. Esa es la piedad. ¿Ven? Después de que usted ya haya pasado de aquí para acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Ahora usted está llegando a la estatura plena de un Hijo de Dios. Pero es necesario que usted tenga esto. Más todo esto. Y usted ni siquiera puede empezar hasta que primero tenga esto. Ahora recuerden, ese pájaro negro con las plumas de pavo real, no lo olviden. No intenten añadir esto hasta que verdaderamente haya nacido de nuevo, porque usted, eso no funcionará y usted no puede hacer que funcione. Llegará hasta aquí o esto aquí y se desplomará por algún lugar. Pero cuando usted llegue aquí, una paloma genuina nacida de nuevo, entonces usted no añade nada. Eso se le añade a usted. ¿Ven? Sigue subiendo. Muy bien. Está entrando ahora en perfección. Muy bien. Luego, sexto, vamos a añadirle, dice aquí la Biblia, añadir el afecto fraternal, amabilidad fraternal. Ahora, esa es una buena, aquí mismo, la sexta, séptima, muy bien, añadiendo el afecto fraternal, muy bien. Cuando llegamos allí, afecto fraternal, póngase usted mismo en el lugar de él, en el asunto. Ahora usted dice, mi hermano pecó contra mí, dijo Pedro, lo perdonaré, dijo él. 7 veces al día. Él le respondió 70 veces 7. ¿Ven? Afecto fraternal. Ahora, vean, si un hermano está todo desinflado, no sean impacientes con él. ¿Ven? No. ¿Ven? Sean amables con él. Vayan de todas maneras. Alguien dijo no hace mucho, dijo, ¿cómo puede usted creer estas cosas como las cree y aún ir a la asamblea de Dios y a los unitarios, a todos ellos? Vean, ese es el afecto fraternal. ¿Ven? ¿Ven?
esperando eso algún día. ¿Ven? Paciente con él. ¿Ven? Templado, perdurando con él. Con el conocimiento para entender lo que él cree y recordando eso, eso está en su corazón. Eso es lo que es. Poseyendo la virtud en uno mismo para dejar que eso se muestre con bondad, humildad hacia él. Teniendo fe que algún día Dios lo traerá. ¿Ven? Amor fraternal, la séptima cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ven? La séptima. Entonces, ahora sí están llegando. Entonces la siguiente cosa añada caridad, lo cual es amor. Esa es la piedra corona. Uno de estos días, en la iglesia. Ahora, por favor, que se sepan las cintas y en donde sea. Yo no estoy enseñando como esto como una doctrina lo que voy a decir ahora. Pero solo quiero mostrarles que con la ayuda de Dios, lo que realmente es. La primera Biblia que Dios escribió fue el zodiaco en el cielo. Comienza con la Virgen, termina con Leo, el león. Cuando entre en ese sexto y séptimo sello, ustedes se darán cuenta, cuando ese otro sello fue abierto, que la marca del zodiaco para ese lugar fue cáncer, el pez cruzado. Esa es la edad de cáncer en la que hasta ahora estamos viviendo, revelada. Y lo siguiente que el sello desprendió reveló a Leo, el león, la segunda venida de Cristo. Él vino primero a la Virgen, él viene enseguida a Leo, el león. Traeré esto a... Ahora, no sé si tendré tiempo en esta mañana, haré lo mejor que pueda para mostrarles que estos pasos están en las pirámides. Sí, exactamente, la segunda Biblia que Dios escribió, Enoc las escribió y las puso en la pirámide. Y la tercera, Dios siempre se perfecciona en la tercera, luego se hizo el mismo su palabra. Aquí, pero recuerden, en la pirámide, supongo que muchos de ustedes soldados y demás estuvieron en Egipto, la pirámide no tiene tapa encima. Nunca la ha tenido, la piedra de Scone y todo lo demás que tienen, pero aún, si usted tiene un billete de dólar en el bolsillo, mire ese billete de dólar y encontrará que el lado derecho tiene un águila con la bandera americana y dice el sello de los Estados Unidos. Del otro lado tiene la pirámide con una gran piedra de corona y el ojo de un hombre. Y en este lado dice el gran sello. Pues, si esta es la gran nación, ¿por qué entonces no está su gran sello? No es su gran sello el propio sello de la nación, el de la nación. Dios hace que testifiquen sin importar dónde, a dónde vayan. Yo hablaba con un médico una vez, y él me estaba regañando en cuanto a lo de la sanidad divina. Estábamos parados en la calle, él dijo, señor Branham, usted solo confunde a la gente. Dijo, no existe la sanidad, solo por medio de los médicos. Sucedió que me di la vuelta y le vi la insignia en su automóvil, esa serpiente, le dije, es mejor que quite esa insignia en su auto. Pues su propia insignia testifica que Dios es un sanador. Un verdadero médico cree así, los otros son charlatanes, sí señor. La serpiente en el asta. Moisés levantó la serpiente sobre el asta y él dijo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Y ellos miraron hacia esa serpiente para la sanidad divina. Y con todo ellos testifican en contra de eso. Sin embargo, su propia insignia testifica en contra de ellos. Aquí nuestra nación, lo que declaran ser y se burlan de estas cosas, cuando su propio dinero, su moneda, testifica que el sello de todo el universo es Dios. ¿Ven ese ojo allá arriba? Sobre eso, en ese billete de dólar. Ese es el gran sello. Nunca fue puesto encima de la pirámide. Ellos no han podido entender el porqué. La piedra de corona fue rechazada, la cabeza, Cristo. Pero algún día vendrá. Ahora, al edificar la virtud, levantando este monumento, levantando esta estatura, ¿ven? Se empieza con la piedra del fundamento, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal. Ahora, ¿qué hace esto? Que estén en espera de la piedra de corona, la cual es amor, porque Dios es amor y Él controla y Él es la fuerza de cada una de estas cosas. ¿Correcto? Sí, señor. Aquí mismo, ustedes ven que tengo aquí entre todas estas obras, aquí y aquí vienen estas pequeñas ondas. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo por medio de Cristo, ¿ven? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por encima de todo esto, fundiéndole todo, edificando una ¿qué? Una iglesia perfecta para que la piedra de corona la corone. ¿Qué ha sido hecho nuevamente? Lo ha manifestado a través de las edades, siete edades de la iglesia y por los siete mensajeros a la iglesia. Comenzó aquí atrás. ¿Dónde fue fundada primero la iglesia? ¿Dónde fue fundada primero la iglesia pentecostal? Por San Pablo, en Éfeso. La estrella de la edad de la iglesia de Éfeso. En Éfeso. La segunda edad de la iglesia fue Esmirna, virtud, Irineo. El gran hombre quien sostuvo el evangelio de Pablo. La siguiente edad de la iglesia fue Pérgamo, que fue Martín.
Martín fue el gran hombre que se mantuvo firme. Pablo, Irineo, Martín. Después en Tiatira vino Colombo, ¿recuerdan? Aquí está, dibujado, allí mismo. Colombo. Después de Colombo, allí entró la edad del oscurantismo. Después vino Sardis, que significa muerto. Lutero. ¡Aleluya! ¿Después qué? ¿Qué vino después de Sardis? Lutero. Después vino Filadelfia, temor de Dios. Wesley, santidad. El justo por la fe vivirá, dijo Lutero, santificación a través de Wesley. Después vino el afecto fraternal por medio de la Odisea. Y nosotros creemos que el gran mensaje de la segunda aparición de Elías en el día postrero abarcará la tierra. Aquí las tienen. Siete edades de la iglesia. Siete pasos. Dios construyendo su iglesia es como una persona en un diluvio en sí mismo. La gloria, el poder de Dios viniendo a través de esto, fundiéndolo todo junto. Por tanto, la gente pentecostal que despidió a los luteranos y a los wesleyanos y demás, no saben de lo que hablan. Vean, ellos vivieron en esta parte del templo. Por eso es que algunas personas pueden llegar a esta altura y desprenderse. Pero hay una parte genuina en eso que continúa haciendo que ese edificio surja. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Ustedes recuerdan el árbol novia? ¿Recuerdan el sermón sobre el árbol novia? Se lo comieron hasta abajo, pero él lo podó. Le salieron ramas denominacionales. Él las podó. Ellos levantaron otra iglesia. Ramas denominacionales. Él la podó. Pero el corazón de ese árbol continuó creciendo. Y al caer la tarde habrá luz. ¿Ven? Allí es cuando viene Cristo, el Espíritu Santo. Jesús baja y él mismo se pone entonces a la cabeza de la iglesia. Y él resucitará esta iglesia, siendo su propio cuerpo. Allá adentro está el cuerpo. Y la manera en que Dios está esperando que crezcamos nosotros como individuos es en la manera en que él ha traído a su iglesia para que crezca. Cada de la iglesia viene a formar una gran iglesia. ¿Ven? A estos individuos no les fue requerido lo de estos acá. A estos no se les requirió lo de este. ¿Ven? Pero él ha levantado su iglesia de la misma manera. Él levantó su iglesia de la misma manera que está levantando a su pueblo. Entonces Pedro dice aquí primero siete cosas. La fe, la virtud, vean, subió. El conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Añádele allí afecto fraternal y después el amor de Dios. El Espíritu Santo, Cristo en la persona del Espíritu Santo, viene sobre usted en el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene todas estas virtudes selladas por dentro. Entonces, Dios vive en un tabernáculo. Llamado el edificio, el tabernáculo viviente, de habitación del Dios vivo. Cuando un hombre posee esta clase de cosas, entonces el Espíritu Santo viene sobre él. No importa, puede ser que usted hable en lenguas, quizás pueda personificar cualquier don que Dios tenga, puede ser que usted lo haga, pero mientras que estas virtudes aquí no formen parte de usted, usted aún no estará en el verdadero fundamento real de la fe. Pero cuando estas virtudes han sido formadas y usted le ha añadido a esto, entonces usted viene a ser un monumento viviente. Usted es un ídolo viviente, moviéndose. Pero saben los paganos, ellos se postran ante un ídolo, un dios imaginario. Y en una manera imaginaria ellos creen que ese dios imaginario les responde. Eso es paganismo, eso es romanismo. Ellos se inclinan ante toda clase de santos y cuanta cosa más. Y tienen a Santa Cecilia, una diosa del hogar, y tantas cosas diferentes como esa. Ellos se inclinan ante eso y realmente lo creen de una manera imaginaria. ¿Qué tipo es del verdadero Dios viviente? Pero cuando nosotros, no en una manera imaginaria, sino que nos postramos nosotros mismos ante un Dios vivo, una virtud viva, un conocimiento vivo, una paciencia viva, la piedad viva, un poder vivo de parte de un Dios vivo, eso hace al hombre vivo, una imagen viviente en la estatura de Dios. ¿Qué hará él? Las mismas cosas que hizo Jesús. Caminar de la misma manera que caminó él, haciendo lo mismo que él. Por cuanto no es una cosa imaginaria, hay una realidad que lo prueba. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven cómo estas virtudes, estos materiales de construcción, son un tipo con los mensajes de la iglesia, con las edades de la iglesia? Ahora, uno de estos días vamos a tomar cada una de estas palabras y a estudiarlas y mostraremos que ellas prueban esto. Todo va junto. Seguro. ¿Ven? Vaya, qué maravilloso es, ¿ven? Poder ver lo que hace, lo que esto hace. Ahora,
Esa es la casa en la que Dios habita. No un edificio con una gran campana encima y un campanario alto, ¿ven? Mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo en el que Dios puede habitar, en el que Dios puede caminar, por el cual Dios puede mirar, por el que Dios puede hablar, a través del que Dios puede trabajar. Amén. Un instrumental vivo de Dios. Dios caminando en dos pies en usted. Gloria. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Dios caminando en usted, porque ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Y si en ustedes está la vida de Cristo, ustedes producirán la vida que Cristo produjo. Como siempre he dicho, sáquele la savia a un árbol de durazno. Y si se pudiera transferir por transfusión a un árbol de manzana, ese manzano daría duraznos. Seguro, seguro que lo haría. No importa la apariencia de las ramas, tiene la savia del manzano por dentro, ¿ven? O del árbol que sea, que fuera. Ven, tome la vida del árbol de manzana, sáquesela toda y hágale una transfusión de savia y vacíelo del árbol de durazno al árbol de manzana. ¿Qué sucede? Él ya no dará duraznos, ¿ven? No, señor, no lo hará. O sea, si la vida del árbol de durazno entra en el árbol de manzana, más bien no dará más manzanas, producirá duraznos, ¿ven? ¿Ven? Porque tiene esa vida por dentro. Bien, mirémonos a nosotros mismos, que no seamos más que una enredadera silvestre testarudos. ¿Ven? Y no somos nada, porque todos estamos muertos en pecado y delitos. Todos estamos en esta condición. Y entonces nosotros mismos podemos postrarnos, rindiéndonos, hasta que Dios tome su tubo de transfusión. En el nombre de Jesucristo, por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo, y transfiere la vida de Cristo a nosotros. Entonces tendremos esta clase de fe, la fe que tuvo Cristo. Y la fe de Cristo no fue basada en aquellos fariseos o saduceos, o en sus ollas o calderos y platos, ni en sus lavamientos. Estaba basada sobre la palabra de Dios. Amén. A tal grado que Cristo fue la palabra. La palabra fue hecha carne. Y entonces cuando podemos recibir plenamente esa transfusión por su poder, que hayamos muerto a nuestro propio pensar y que nuestra fe llegue a ser la fe genuina. ¡Aleluya! Entonces la vida de Cristo es transferida a nosotros. Venimos a ser criaturas vivas de Dios. Un lugar de morada por el cual el Espíritu Santo puede enviar sus bendiciones radiantes y estemos a la estatura de Cristo. Jesús dijo, ¿acaso no está escrito, vosotros me condenáis a mí porque yo digo que soy el Hijo de Dios? ¿No está escrito que vosotros sois Dios? ¿No dijo eso vuestra Biblia, vuestra propia ley? Como Moisés, como Elías, como aquellos profetas que vieron tan cerca de Dios, al grado que Dios mismo simplemente se transfirió directamente a él. Y ellos hablaron, no por su cuenta, sino Dios. No penséis en lo que habéis de decir, porque no sois vosotros que habléis. Es el Padre que mora en usted. Él es quien habla. Sus palabras no son propias, porque en cuanto a su vida, él ha muerto. Si uno muere, a ese hombre se le saca la sangre, se embalsama. El problema es que muchos de ellos nunca fueron embalsamados. Sáquele la sangre a un hombre, él muere. Luego lo único que uno hace es ponerle otra sangre, él volverá a vida. Usted le sacó la sangre. Y ahora le hemos puesto la sangre de Jesucristo, ¿ven? Y eso trae la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, el dominio propio de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la piedad de Jesucristo, el afecto fraternal de Jesucristo y el amor de Dios, en lo cual es Jesucristo. Él es la cabeza y lo controla usted. Y los pies suyos son el fundamento, la fe. Amén. La fe, al ser controlado por la cabeza, allí lo tienen. Allí está el hombre perfecto de Dios, cuando él posee estas virtudes. Entonces Dios está representando su iglesia como una novia, una mujer. Dios representa a su iglesia como una novia. Y la manera en que Él trae a cada individuo para que sea su hijo, para formar esa novia, así también Él ha traído a la novia a través de estas cosas, de estas edades. Hasta que Él traiga a esta iglesia completa a esto. Mis pies se mueven. ¿Por qué? Porque mi cabeza lo ordena. Ahora no se pueden mover como mi mano, porque son mis pies. Lutero no pudo hacer las cosas que nosotros hacemos, ni tampoco los metodistas, porque ellos fueron algo diferente, ¿ven? Los pies se mueven porque la cabeza lo ordena. Y la cabeza nunca dice, pues pies sean manos, orejas sean ojos, ¿ven? Pero en cada edad Dios ha posicionado estas cosas en su iglesia. Y lo ha tipificado, mostrando que cada individuo
las tiene, posee estas cualidades. Y este ser, cuando se ha completado, es la iglesia de Dios yéndose en rapto. Y este ser completo es un siervo de Dios en la iglesia de Dios que se va en el rapto. ¡Gloria! ¿Ven lo que quiero decir? Allí lo tiene. Allí tiene la cosa completa. Aquí vino un hombre, Pablo, poniendo el fundamento. Irineo comenzó a vaciar esto sobre aquello. El siguiente vació este, el siguiente vació este. El próximo aquello y aquello y aquello. Así hasta acá, hasta que llega la última. ¿Pero qué es? Es el mismo espíritu. El mismo espíritu que mora en mí. Dice, manos alcancen ese estuche. El mismo espíritu dice, pies den un paso. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, la estatura completa de su ser es gobernada y controlada por estas cosas. Pero no puede ser enteramente controlada mientras no posea completamente estas cualidades. Habrán llegado a escuchar esto, ahora les diré esto. Presten bastante, oigan esto, oigan esto con su entendimiento. ¿Ven? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Sí, es verdad. Ella no es más fuerte que su eslabón más débil. No importa cuán fuertes estén construidos estos, que esté construido esto. Si tiene un eslabón débil, allí es donde ella se rompe. Y no es más fuerte que ese eslabón más débil. Ahora, si usted lo posee, dice que usted tiene esto, 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 y no tiene esto, allí es donde se rompe. Si usted tiene esto y no tiene aquello, se romperá allí. Si tiene esto y no tiene aquello, se romperá. Esto y no tiene eso, se romperá. Esto y no tiene esto, se romperá. Amén. Y si usted no... Usted no puede tener esto sin tener esto. Entonces, cuando usted rinde su ser por completo, luego el Espíritu Santo simplemente se derrama a través de usted en estas virtudes. Entonces, usted es un tabernáculo viviente. Entonces, la gente mira y dice, ese es un hombre lleno de virtud, conocimiento. Él cree la palabra, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, lleno del amor del Espíritu Santo. Vean, él está por allí caminando. ¿Qué es? Un monumento al que los incrédulos pueden mirar y decir, allí está un cristiano. Allí está un hombre. O una mujer que sabe de lo que habla. Usted nunca habrá visto una persona más amable, dulce y piadosa. Usted está sellado. Un sello se muestra por ambos lados. Ya sea que usted venga o vaya, el sello se ve de todas maneras. Allí lo tienen, ¿ven? Cuando un hombre o una mujer poseen esto, entonces baja la piedra de corona y lo sella para el reino de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. Entonces la palabra viniendo desde aquí se manifiesta a través de cada uno de estos seres, ¿ven? Y hace de este ser ya completo un tabernáculo del Dios vivo, un ejemplo del cristianismo vivo y caminando. Lo que fue Cristo, estas personas lo son, porque su vida está aquí adentro. Ellos están en Cristo, y sus vidas están muertas y escondidas en Cristo por Dios y han sido selladas allá adentro por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, eso es correcto, ¿ven? Usted se considera muerto y luego usted nace por la fe. Luego virtud y todas esas cosas le son añadidas hasta que usted es una imagen viva y perfecta de Dios. ¿Es eso maravilloso? Y entonces Dios a través de esto ha traído también siete edades de la iglesia para mostrar los siete pasos que él trajo edificando a su individuo, a su imagen. Él ha construido una iglesia completa a su imagen. En la resurrección este cuerpo completo será resucitado para vivir con él para siempre, porque es una novia. ¿Ven? Así que eso corta en cada edad. Cada edad que ha venido. Se requiere más. Recuerden. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo acá en Hebreos 11? Permítame leerles algo antes de que terminemos aquí, solo por un minuto. Entonces, eso lo hace sentir algo extraño. Cuando yo, siempre cuando leo esto. Voy a tomar Hebreos 11 y voy a comenzar en el versículo 32. ¿Qué más? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Unos sufrieron tormento, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bien abajo acá, ¿eh? Muy bien. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron tentados, murieron a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Vean, allí en paréntesis, nótelo en sus Biblias. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aquí, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Ven?
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Lo captan? Estas personas que murieron aquí están dependiendo y esperándonos a nosotros. Así que esta iglesia tiene que llegar a la perfección para de esta manera poder traer la resurrección. Y ellos están debajo de las almas, debajo del altar, esperando que esta iglesia alcance su perfección. Para cuando Cristo venga. Y esta iglesia, pueden ver, está llegando a ser más pequeña en la minoría. Y es mucho más angosto que esto aquí, pero sencillamente es para poderlo escribir allí, ¿ven? Ha llegado a la punta de una aguja. Hasta que la iglesia en la minoría tiene que llegar al lugar en que sea la misma clase de ministerio que está acá abajo. Porque cuando esta piedra de corona regrese, aquí tiene como una pequeña ranura justamente donde encajará sobre la pirámide natural. No es simplemente una tapa que se asienta encima, tiene una pequeña pestaña. Y tiene que encajar allí, porque eso hace que el agua no corra. Y cuando eso venga, esta iglesia tiene que estar pulida. Todas estas, las demás piedras en la pirámide, están puestas tan perfectamente que no se puede pasar una hoja de afeitar entre ellas. Pesan toneladas puestas allí. ¿Cómo las levantaron? Ellos no saben. Pero fueron edificadas. Y aquí arriba, cuando la tapa de la pirámide venga, la pirámide misma, el cuerpo de Cristo, tendrá que estar pulido. No es solamente tener algún credo, doctrina o cualquier otra cosa a la que hayamos venido. Tendrá que ser tan perfectamente como Cristo, al punto que cuando Él venga, Él y ese ministerio encajarán perfectamente. ¿Ven? Entonces vendrá el rapto, la ida a casa. Miren dónde estamos viviendo hoy. En la Odisea, donde la iglesia era la peor edad de la iglesia que hayan tenido. En la Biblia encontramos que fue la única edad de la iglesia en la que Dios estaba fuera de la iglesia, tocando, tratando de volver a entrar en su propio edificio. Los credos y denominaciones aún le habían sacado al de su propia iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno tuviere sed y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Ven? Aquí está, en esta edad de la iglesia. Ellos gradualmente lo sacaron a él hasta que aquí ellos lo expulsaron completamente. Ellos no quieren nada que ver con eso. Ahora ven hacia dónde es que nos dirigimos hoy. Aun cuando al final de la edad de la iglesia se ha vuelto tan formal que ya el catolicismo, la que la vivió aquí, se están juntando y uniéndose como una gran iglesia, teniendo una federación de iglesias. Eso es lo mismo que el catolicismo. Solo hay una diferencia. Si ellos simplemente pueden superar eso, es en cuanto a tomar la comunión. Eso es lo único en la diócesis que les impide el catolicismo y el protestantismo unirse. Es la forma de la comunión. La iglesia católica dice, es el cuerpo. Y la iglesia protestante dice, representa el cuerpo. Y el católico hace una misa de eso, una misa en la que ellos toman la comunión esperando que sean perdonados. El protestante la toma por fe, agradeciendo a Dios en una comunión de que ya están perdonados. El protestante dice, ya estamos perdonados. El católico dice, estamos esperanzados en que tal vez hayamos sido perdonados. Misa y comunión. Ellos le llaman una misa, nosotros le llamamos comunión. Una misa es esperar que así sea. Una comunión es saber que así es y agradecerle a él por ello. ¿Ven? Y allí está lo único en lo cual no pueden acordar. Ellos lo resolverán. Oh, se ve bastante bonito. Eso unirá para gobernar. Eso gobernará todo. Pues la Biblia dice, y estas bestias dieron su poder a la ramera. ¿Ven? Ellas se unieron, ¿ven? Exactamente lo que la Biblia dijo que harían. Ellas lo están haciendo ahora. Está precisamente en proceso esta misma semana. No es que yo tenga algo en contra de la gente católica, más que contra la gente protestante. Ustedes metodistas y bautistas y muchos de ustedes pentecostales, sus iglesias han entrado en esta federación de iglesias, siendo que ellas tienen construida la gran morgue allá en Nueva York, de esa federación de iglesias, que es igual a como las Naciones Unidas y otras. Ellas están tratando de unir todo el protestantismo. Ahora los católicos ya están enterados de eso y van a traer a este Papa Juan 23 o 22 o cual sea que él es. Él está tratando de una manera sumisa y humilde de traer a todos los de la fe protestante y de la fe católica a una fe. Exactamente lo que la Biblia dijo que ellos harían. Y lo tienen. Y los protestantes se tragan eso anzuelo, hilo y plomo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no poseen estas cosas. Ciencia. La palabra es correcta. Paciencia, los que esperan en Jehová. ¿Ven lo que quiero decir? Como dijo ese obispo metodista el otro día cuando aprobaron aquello. Cualquiera sabe de eso, de cómo, qué fue lo que inspiró eso. Querían que se dijera cierta oración en la iglesia o en la escuela. Y querían que, creo que era un libro presbiteriano de oraciones o algún otro. Y los padres demandaron a la escuela porque ellos no aceptaban que esta oración fuese recitada en la escuela. Y este obispo metodista era sabio, un individuo anciano. Él se levantó y dijo, eso está mal. Dijo, eso no está conforme a la Constitución. Él aprovechó esos vientos. Él dijo, como en nuestra iglesia metodista, dijo, en nuestra iglesia metodista, dijo, muchas de nuestras personas siempre están hablando acerca del escándalo de Hollywood y el 95% van a verlo de todas maneras.
¿Qué es lo que sucede? Ellos dejaron esto a un lado. Exactamente. Ellos dejaron aquello. Yo estaba hablando aquí mismo en este cuarto el otro día con un oficial de una de las iglesias metodistas más grandes que hay en la ciudad de Falls. Una de las iglesias metodistas más espirituales que hay en la ciudad de Falls. Muestra que la edad metodista viene allí a espaldas de nuestra edad, la de pentecostal. Y él dijo, en San Luis, Missouri, hicieron una encuesta hace como tres o cuatro meses. Y lo averiguan, ese hombre posiblemente esté sentado aquí esta mañana. Pues él es contratista que está construyendo esto, que nos está arreglando el edificio. Main Street Methodist, es donde asiste, donde el hermano Lam es pastor y ellos. Entonces nos damos cuenta por eso, que creo que fue como 70% de la gente metodista en el análisis. Una encuesta de San Luis mostró que 70% de los metodistas fumaban y 68% tomaban bebidas alcohólicas, los metodistas. Y la cosa extraña era que cuando el análisis fue dado o el cálculo entre hombres y mujeres, las mujeres eran como 70% a como 50% de los hombres. Más mujeres fumaban y tomaban que los hombres. 70% o sea, las mujeres más que los hombres. Ahora, ¿qué si fuésemos a la doctrina de la Biblia en cuanto a usar pantalones cortos y cortarse el cabello y cosas como esas, ven? Y a lo de la piedad, mujeres profesando piedad y santidad, fiestas de naipes y todo eso, chismosas, charlatanes, no, siendo capaces de refrenar su propia lengua hablando y chismeando y van haciendo eso. ¿Qué tal los hombres? Fiestas de naipes, partidos de golf allá, medio vestidos con ropas obscenas, con mujeres de aquellas andando por allá, con razón. ¿Vieron esa trampa sucia que le hicieron a ese predicador, el predicador en la prisión, esta mañana? Sí, señor. Yo no creo que ese hombre sea culpable de aquello. ¿Qué hizo? Ese es el hermano, no recuerdo su... Sí, Dan Gilbert, el predicador en la prisión. Cuando aquel hombre entró y asesinó a Dan hace unos meses. Y ahora la esposa del otro hombre va a tener un bebé. Claramente Dan está muerto. Ellos ahora no pueden hacer una transfusión de sangre para el bebé. Ella dice que Dan la había violado y que ese es el bebé de Dan. Yo no creo eso, como tampoco creo que un cuervo tiene plumas de paloma. No, señor, yo creo que esa es una mentira. Yo creo que Dan Gilbert era un hombre de Dios. Y yo creo que esa es una maquinación del diablo. Igual como tratan de decir eso acerca de las oraciones. Ese anciano metodista, el obispo metodista, fue lo suficiente inteligente para captar eso. Si lo hubiese hecho, si eso hubiera sido aprobado, eso solo estaba inspirado por otros intereses, es cierto. Es como este problema de la segregación en el sur. Igual, yo creo que los hombres deben ser libres. Yo creo que esta nación representa la libertad. Yo no culpo al señor Kennedy por enviar las tropas, aunque yo no soy un nuevo negociante y no soy un demócrata. Yo no soy un republicano, soy un cristiano. Por tanto, soy... Pero yo no creo en aquello. Yo tampoco creo en que la gente de color debería vender su primogenitura por semejantes cosas. Fue el partido republicano, la sangre de Abraham Lincoln liberó a esas personas porque él era un hombre piadoso. Yo creo que ellos deberían por lo menos quedarse en su partido si van a votar. Pero una cosa les digo, que el muchacho no estaba ya solo por eso, por sus escuelas. Ese muchacho es un ciudadano, él es americano. Aquí hay libertad para todos. No debería importar tanto el color de un hombre. Todos nosotros, Dios dijo de un hombre, hizo toda sangre a todas las naciones. Todos somos uno. Pero aquel muchacho, el juez soldado, es un veterano, él combatió por lo que es correcto. Él tenía el derecho de asistir a la escuela. Eso es cierto. Pero él tenía muchas escuelas a donde podía asistir. Eso es precisamente el asunto. Si usted investiga a fondo, encontrará que esta cosa denominacional del día presente es la que está inspirando eso. ¿Por qué? Ellos están canalizando esos votos de los negros, de republicanos hacia los demócratas, y están vendiendo ellos su primogenitura al hacerlo. Es exactamente la verdad. El Espíritu Santo no está allí. Que aquel que tiene sabiduría, que aquel que tiene conocimiento, exactamente. Es igual como esta iglesia, esta edad presente que se está vendiendo. ¿No pueden ver lo que va a suceder? No me interesa que esto esté siendo grabado, aquí viene. ¿Eh? Seguro, ¿qué es lo que sucede? Mi madre anciana decía, dele su crédito al diablo. Hay un hombre que ha hecho la única cosa sensata, se fue Castro. Sí, señor, él fue allá. Los capitalistas tenían toda la caña y lo demás que están basados en oro, igual que en los Estados Unidos. ¿Qué hizo él? Compró todos sus bonos, obtuvo el dinero de cualquier manera que pudo. ¿Qué fue lo que él hizo entonces? Él falsificó la moneda y después la cambió. Los comenzó de nuevo. Esa es la única cosa que puede hacer esta nación. ¿Oyeron Lifeline la otra mañana? Pues, ustedes saben, es como si se vendieran bonos sobre el oro. Los bonos ya están todos comprados. Y este gobierno actual está gastando dinero. ¿Sobre qué? Sobre dinero de impuestos que cobrarán de aquí a 40 años. Está arruinada. Y esto es de Lifeline, que se transmite desde Washington, D.C., a través de la nación.
Están gastando los impuestos y queriendo comprar en el exterior. Pues los están regalando de todas maneras. No lo pueden ver. Es exactamente lo que ellos van a hacer. ¿Ven? ¿Qué es? Ahora, si esta nación va a la quiebra, y a lo único que puede llegar es a la quiebra, a lo único que puede llegar es a la bancarrota. Eso es lo único sensato que se puede hacer. Cambiar la moneda. Pero ellos no lo harán bajo esta administración actual. La Iglesia Católica Romana es dueña del oro del mundo y lo que harán es venderse. Estos hombres ricos y demás de la tierra, como lo ha dicho la Biblia, ¿qué harán ellos antes de perder? La compañía de tabaco, Brown y Williamson, y al final y a cabo eso, toda es católica y todas estas cosas, ¿qué harán? Ellos aceptarán eso y recibirán el dinero de Roma y entonces habrán vendido su misma primogenitura. Roma la respalda. Sí, señor. Ella la respaldará. Y ellos ahora mismo están creando suficientes leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose en su gabinete. Miren lo que el señor Kennedy está pidiendo. Y ustedes vieron esto el otro día. Ya no hay necesidad de votar. ¿De qué sirve votar? Cuando lo publicaron en el periódico y lo aprobaron ante el público, y ellos rehusaron hacer algo al respecto. Cuando probaron que las máquinas a través de la nación estaban manipuladas de antemano, de que eligieron al señor Kennedy por una votación falsa. ¿No dice la Biblia que él entraría por engaño? Seguro, una falsedad. Ahora, yo no estoy en contra del Partido Demócrata más que en contra del Partido Republicano, sino que simplemente estoy citando hechos de la Biblia. ¿De qué sirve votar? Ellos ya saben quién va a entrar allí. ¿Cuántos recuerdan el programa de televisión en el que hubo dos mujeres que se pusieron de pie? Y una dijo, voy a votar por el señor. O fue una mujer protestante que dijo, voy a votar por el señor Kennedy. Ellos preguntaron, ¿por qué? Dijo, porque pienso que es un hombre más inteligente que el señor Nixon. Él será un mejor presidente. Entonces él dijo, esta era una mujer católica. ¿Usted por quién va a votar? Ella dijo, soy católica. Católica, una católica fiel. Ella dijo, yo voy a votar por el señor Nixon. ¿Por qué? Dijo, porque yo creo que el señor Nixon será un mejor presidente porque está más acostumbrado a las cosas. Él tiene más conocimiento del comunismo. Esa mujer dijo una mentira. Yo tengo lo que llaman los hechos de nuestra fe, el libro católico más importante que se puede comprar, y allí dice, si hay un católico en una boleta que está corriendo contra un protestante, si un católico vota por el protestante, será excomulgado el compañerismo de la Iglesia Católica. Es verdad. Y si hay dos católicos postulándose por el mismo oficio, ellos escogerán al católico que sea más fiel a la Iglesia Madre y votarán por él. ¿Ven ese engaño? Lo que están tratando de hacer... Regalan dinero para comprar. ¿Con qué motivo están tratando de arruinarla? Y ellos lo están logrando. Y ella está quebrada. ¿Qué es? Ella está basada sobre el estándar del oro. Y la Iglesia Católica, la jerarquía, es la dueña del oro del mundo. 168 billones. Sí lo tienen. Vuelvan a poner sobre el estándar de oro y ustedes simplemente retengan sus casas y lo demás, pero entonces le pertenecerán a la Iglesia Católica. La nación le pertenece a la Iglesia Católica. La cosa es atrapada por completo de esa manera por medio de su moneda. ¿No habla de esto la Biblia? Ese es el cuadro que la Biblia nos pinta. Hermano, es lo que estoy tratando de decir hoy. Ellos dirán, eso la convertirá en una buena iglesia. Eso unirá al protestantismo. Eso parece bueno al ojo natural. Pero el conocimiento de este mundo es necedad para Dios. Y agradó a Dios por medio de la locura de la predicación salvar a aquellos los cuales están perdidos. El oficio divino que él ordenó en su iglesia, que se construyera la iglesia sobre estas cualidades espirituales y no sobre cualquier cosa que tiene que ver con lo terrenal. Pero dijo, y porque habéis huido de la corrupción que hay en el mundo por el deseo del dinero y el deseo de fama y placer y el comer y beber y las concupiscencias que tenemos, ya habéis huido de eso y ahora estáis edificados sobre una mejor manera de vivir. Estoy dirigiendo esto para la iglesia, dijo él. Lo tienen. ¿Lo leyeron? ¿Lo entienden? ¿Lo entendieron? ¿Lo escucharon cuando leímos acá en 2 Pedro? Tan solo escuchen lo que él dice aquí. Lo hermoso que está escrito aquí, cómo él se dirige a eso. Muy bien. Escúchenle. Ahora mientras él habla. Muy bien. Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién va a heredar la tierra y todas las cosas? Seguro que pertenecen. Sí, muy bien. Que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísima promesa, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Escuchen eso.
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia de dinero, concupiscencia por grandes cosas, concupiscencia por popularidad. Estas cosas están muertas para el creyente. A nosotros no nos importan. Una tienda, una choza, ¿por qué debería afanarme? Vivir o morir, hundirme o ahogarme. Esto aquí es lo que me interesa, el reino de Dios. Ya sea que me pueda quedar con mi hogar, que pueda tener a mi familia, que pueda quedarme con lo que sea. Yo quiero quedarme con Cristo, nuestra esperanza de gloria. Edifícame, oh Señor, en esto. Permite que Cristo sea mi cabeza, que obre a través de mí sobre mi fundamento, mi fe que está en Él. Permite que la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal obren en mí. Oh Señor, es mi oración. No me interesa que viva o muera, que me hunda o me ahogue, con denominación o sin denominación, con amigo o sin amigo. Permite que eso obre en mí. Permite que la virtud de Cristo, su conocimiento, fluya para que yo pueda enseñarles a ellos. Porque Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Todos para perfeccionar y traer a ella todas estas virtudes para la perfección de la venida del Hijo de Dios. Cada una de estas piedras es material tomado de aquel. Este es material de este. Cada una de estas virtudes pertenece dentro de él y están siendo derramadas de él a través de ellos, a ellos. Amén. Son las 2:00. ¿Dónde es que se va? Amén. ¿Le aman? ¿Creen ustedes eso? Escucha, manada pequeña. La hermana aquí dijo esta mañana, hermano Bill, yo no sé si lo vuelva a ver, eso por poco me mata, ¿ven? Ella piensa que está envejeciendo, y así es. Yo le oré a Dios que la conservara a ella y al hermano Kidd por mucho tiempo. Les diré, no sabemos por cuánto tiempo nos tendremos el uno al otro. Yo no sé cuánto tiempo estaré con ustedes. Quizás Dios me llame del mundo. Él pudiera llamarme a otro campo de servicio. Quizás Él lo llame a usted a algún lugar. Nosotros no sabemos, pero vamos a obtenerlo. No vamos a permitir que esto simplemente se nos pase. Obtengamos eso. Allí está en la Biblia. Aquí está, es el patrón de todo lo demás. Y si yo solo tuviera el tiempo para hacerlo, uno no puede hacerlo en un día, ustedes lo saben, pero para juntarlo todo, unirlo. Miren, cuando terminamos allí con ese mensaje, ustedes vieron lo que el Espíritu Santo hizo allí en la pared, ¿no es así? ¿Cuántos estaban aquí en ese momento? Bajó aquí, dibujó eso mismo el ángel del Señor. ¿Ven? Es verdad. No dejen que se les escape. Agárrenlo, hijitos. Agarren eso. Recuerden, edifiquen sobre su fe, virtud, conocimiento, paciencia. Ahora, aquí, creo que aquí tenía un pedazo de papel, si es que no se me ha caído en algún lugar mientras predicaba. Aquí mismo está, gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Si ustedes quieren mirarlo y ver si hay algo aquí que ustedes tal vez pudiera estar mejor dibujado que el de allí, para que puedan copiar algo de esto. Simplemente lo pegaré acá arriba con una tachuela y ustedes podrán mirarlo y copiarlo. Quiero que lo tomen y lo estudien y compárenlo. Y después actúen en base a eso. No solo es que lo estudien comparándolo, sino que actúen en base a eso cuando lo hagan. Tómenlo personalmente, sinceridad. No digan, pues disfruté de escucharlo, yo también. Pero escucharlo y después recibirlo es algo diferente. ¿Ven? ¿Ven? Eso es diferente. ¿Ven? Son 7 requisitos para alcanzar la estatura de Dios. Son 7 edades de la iglesia por las cuales Dios ha traído la iglesia a esta posición. Y Él ha tenido 7 mensajeros para lograrlo. Son 7. ¿Ven? 7 es el número de Dios que significa una obra concluida. Y 3 es el número perfecto de Dios. Entonces, allí están 3 y 7 veces 3. Entonces, matemáticamente, espiritualmente, por la palabra, por el testigo del Espíritu Santo, todo junto lo ha completado. Estudiémoslo. Añadémosle entonces a nuestra fe estas cosas para que podamos llegar a la estatura plena de Cristo. Siendo unidos por el amor piadoso, temor de Dios, la reverencia en nuestro corazón del uno para con el otro, con respeto profundo del uno hacia el otro, afecto fraternal entre hermanos y hermanos, nunca con vulgaridad, nada sino solamente la pureza del Espíritu Santo. Vivan solidariamente, sea un cristiano, camine con fe, permita que la virtud de Dios fluya a través de usted. Cuando es cuestión entre el bien y el mal, que domine el conocimiento de Dios, cuando el diablo les presente algo que no es exactamente escritura, aléjense de eso, correcto.
Puedo imaginarme que aquellos apóstoles nunca se portaron como nosotros. Recorrían probablemente los nombres de pocas palabras hasta que llegaban al púlpito. Ellos entraban y hacían lo que tenían que hacer y se marchaban. Sí, señor. Ellos tenían poder, tenían virtud. Ellos no tenían discusiones con los hombres, sabían dónde estaban parados. Así de sencillo. Ellos sabían a quién le habían creído. Ellos continuaban caminando en el Espíritu, haciendo solamente, precisamente como dije la otra noche, una pequeña seña era todo lo que Dios tenía que hacer, y entonces nada iba a detenerlos. Ellos no cuestionaron, ni estudiaron, ni, no se preocuparon como nosotros si debemos hacer esto o aquello. Ellos de todas maneras siguieron adelante y lo hicieron. Con tan solo una pequeña seña de parte de Dios fue suficiente inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron saber ellos que fue una seña de Dios? Ellos tenían todas estas virtudes aquí, todos estos requisitos. Y la primera pequeña seña de Dios cuadraba con cada porción de esto y con su palabra. Ellos sabían que era la palabra de Dios y con eso era suficiente. Ellos tenían que preocuparse de otra cosa. Cuando Dios hablaba, yo salía. Nosotros hablamos. Dios nos habla y nosotros decimos, pues empezaremos. Veremos si somos capaces de vivir esta. De repente alguien le hace enojar. Pues seguro, ese es el diablo. Debieran haber visto cómo me quiso impedir el venir al culto esta mañana. Deberían pasar eso por eso una vez. Oh, misericordia. Tengo que luchar cada vez que menciono una reunión. Y si voy a orar por un enfermo y alguien se está muriendo que no es salvo, habrá 30 llamadas que entrarán en 10 minutos. Si es posible que lleguen tan rápido para impedirme hacer. Oh, hermano, ahora no se tiene que hacer. Pero hay un alma en la balanza. Seguro, sí. La otra noche fui llamado a un lugar. Un joven. Le había hablado acá en lo que llaman el supermercado hace algunos años. Él se volvió un alcohólico. Yo conocí al muchacho, un buen muchacho, pero era un pecador. Así que su madre llamó. Creo que ella llamó a Doug varias veces y llamó y llamaron a Bill y finalmente yo recibí el mensaje. Cuando recibí el mensaje, sinceramente, yo nunca había tenido tanta lucha en mi vida para llegar a ese muchacho. Cuando llegué allí, el pobre ya no me podía reconocer. Estaba allí tendido, inconsciente y delirando. Su padre trataba de consolarlo y decía, mijito, y el hombre tiene 50, es como de 51 años, y le decía, mijito, y quédate quieto, y él trataba de levantarse, sus bracitos eran como así de gruesos. El muchacho tenía tanto cáncer al grado que no era sino un solo cáncer. Todos los órganos de su cuerpo tenían cáncer, aún su torrente sanguíneo era cáncer, todo. Y allí estaba tratando de pararse y comportándose de esa manera. Yo lo tomé por la mano y dije, Woodrow, Woodrow, ese es el hermano Branham. Su papá le dijo, no sabes que ese es el hermano Bill, Woodrow, ese es el hermano Bill. Le dijo, de esa manera. Su papá miró y dijo, Billy, has llegado un poco tarde. Dije, nunca es demasiado tarde. Él está aquí. He tenido una batalla. Y otros muchachos, unos muchachos pecadores estaban parados allí, algunos familiares de él. Dije, ven muchachos, prepárense porque ustedes llegarán a este lugar. Ustedes tendrán que llegar aquí, ¿ven? Tal vez no sea con este cáncer, puede ser que con otra cosa, allá en la carretera muriendo desangrados o algo. Ustedes tendrán que afrontarlo. Les hablamos. Yo estaba esperando para ver lo que el Espíritu me decía sobre él. Esperaba, de repente sentí esa pequeña señal. Pon tus manos sobre él. Caminé alrededor, dije, todos inclinen sus rostros, todos inclinen sus rostros, dos o tres jóvenes allí. Puse mis manos sobre él, dije, Señor Dios, permite que el muchacho vuelva en sí, para que sea consciente de lo que va a hacer antes de que él enfrente esto. Él se está muriendo, ese diablo lo tiene atado y él se va. Con la bebida se ha llevado al borde de la muerte y aquí se encuentra en esta condición. Oro para que sea misericordioso con él. Cuando oré por él, a la mañana siguiente estaba sentado hablando con su papá. Con Busty Rogers, me llamaron acá al hospital no hace mucho. Me encontraba por allá ese día después que había predicado allá en Milltown, donde Georgie Carter fue sanado, todos ustedes recuerdan. Y allí cuando el hermano Smith, predicador metodista, dijo, si alguien llega a bautizar en nombre de Jesucristo, ¡sálgase de mi carpa! Así de esa manera. Por allá en Taunton Ford, teniendo esa reunión allá. Y yo me condenó de todo lo que se les puede venir a la mente. Yo no dije una sola palabra, seguí adelante. Yo tenía una comisión. El Señor me había mostrado una visión. Había una abeja por allá atrapada en algún lugar en el desierto. Todos recuerdan la visión, todos ustedes. Supongo que la recuerdan. Seguro, muy bien. Entonces yo andaba por allá, por el desierto. Fui a Taunton Ford, el hermano Wright, allá lo sabe. Allí lo sabe. Fuimos allá no sabiendo qué hacer. Compré un pequeño cajón de jabón por 10 centavos, pues iba a salir allá a pararme a predicar sobre ese cajón. Él dijo que iba a subir a la cima de la montaña para hacer unos treques. Yo lo acompañé, había una iglesia bautista antigua por allá vacía. El Señor me dijo, detente allí. Yo le dije, permíteme bajarme aquí, hermano Wright. Yo me detuve. Fui allá y no pude abrir la puerta. Dije, Señor, si tú estás en esto y quieres que yo entre a esta iglesia, ábreme la puerta. Me senté allí y estaba pensando. Hoy que venía alguien. Se me acercó y dijo, ¿cómo le va? Les cuento, dijo, ¿quiere entrar a la iglesia? Él dijo, dije, sí, señor. Él dijo, aquí tengo la llave. Comencé los servicios. La primera semana escasamente nada. La primera noche tuve una congregación, el hermano Wright y su familia. Cuando me di cuenta al terminar la semana, difícilmente podían acomodarles en el pie en el patio. Pero aún esa oveja no aparecía. El hermano Hall fue salvo durante ese tiempo. El pastor que ahora está allí. Todos ellos. Y aún no encontraba dónde estaba esta oveja. Pasado un tiempo, era de la iglesia de Cristo y al bajar la Corea. Aquella niña llevaba 9, 8 meses sin moverse. Estaba atendida allí. Todos conocen la historia.
Sí, señor. Esa tarde cuando Basti estaba parada, y un veterano grande, grueso, y yo salía allá, allí estaba parada la congregación, hermano Smith, para reírse de mí, burlarse de mí, porque iba a tirar el nombre de Jesús. Salía a las aguas pantanosas de Hampton Ford, donde tenían un, más allá arriba por el arroyo, y se tronaba tan duro como podía. Un par de días cuando se entraron conmigo, dije, me paro aquí esta tarde en representar la Sagrada Escritura de Dios. Dije, leo en la Biblia aquí donde Pedro dijo, arrepentidos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. Me di la vuelta y le pasé la Biblia a uno de los diáconos. Salí allá y dije, cualquiera que quiera que se arrepienta de su pecado es candidato para que venga. Salí allá al agua, dije, me parece que hay ángeles sentados ahora en cada rama mirando. ¡Oh, vaya! Para cuando había bautizado dos o tres, toda su congregación, aquellas mujeres con vestidos de seda fina entraron al agua, gritando a lo más alto de sus voces. Bauticé a toda su congregación en el nombre de Jesucristo. Ustedes lo saben, tengo la foto de eso aquí. Allí fue, ¿qué fue? Añádale a su virtud, ¿ven? Déjelo quieto, Dios sabrá cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacer que estas cosas acontezcan. Déjelos que digan lo que quieran, eso no importa. Solo siga adelante. Basti Rogers parado allí, cuando vio eso, dijo, entonces yo lo creo con todo mi corazón. Y al agua vino él, con su ropa fina, y fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Hace como 3 o 4 años me llamaron acá al hospital de New Albany. Allí estaba él muriendo con cáncer, sencillamente lo había consumido. Los médicos le habían dado vida hasta la mañana siguiente. Dijeron, ya se está muriendo. Dijeron, venga inmediatamente. Fui al cuarto, cuando llegué, me paré allí para orar. Él dijo, Billy, hay un arco iris circulando allí en ese rincón. Y me di la vuelta para mirar. Dije, Basti, es un pacto. No te vas a morir. El pacto de la sangre te salva. Puse mis manos sobre él. Dije, Señor, Dios, esa visión allí es prueba de que tú estás aquí. Tu pacto es que esto, por sus llagas fuimos curados. Puse las manos sobre él y allí mismo sanó. Lo enviaron a casa. Como 4 o 5 años, como 4 años iba y venía pescando por el río hacia acá de todo. Hacía de todo. Donde el cáncer había estado alrededor del esófago, el estómago lo había sido una callosidad. Se le había formado allí un nudo grande y áspero. Los médicos del veterano le dijeron que le tenían un tratamiento de cobalto que podía estirar eso para permitir que bajara la comida a la vez. A él se le dificultaba bajar la comida. Tenía que comer muy despacio. Fue allá, sé que lo exigieron. Yo no sabía que les encontraba allá. Entonces cuando lo operaron, se encontraron que eso le causó una convulsión y sufrió un derrame. Paralizó su lado hasta abajo de esa manera. Y lo único que podía hacer era como medio gemir. Y él tomaba un lápiz en esa condición. Y él trataba de escribir con su mano buena, tratando de escribir. Su lado izquierdo estaba paralizado por el derrame. Y escribió su mano. Jesús salvó a 1900 y algo. Ellos no lo entendían. Entonces cuando su esposa dijo, hermano Brana, no sé qué quiere decir él con eso. Le dije, señora Roger, lo que él quiere decir es que fue 1900 y algo, que fue salvo y fue bautizado en el nombre de Jesús. Eso está dando ahora su fruto. Él no teme morir. Dije, Señor, Dios, sálvale la vida. Yo lo pido en el nombre de Jesús, que tú le salves la vida. Puse las manos sobre él, el derrame lo dejó, la convulsión paró, y él se sentó en la cama, y ahora él está de pie, dando el testimonio. Añada a su fe la virtud. Añada a su virtud el conocimiento, a su conocimiento el dominio propio, a su dominio propio la paciencia, a su paciencia la piedad, a su piedad el afecto fraternal, a su amor fraternal el Espíritu Santo, y Cristo vendrá. Porque allí, debajo del... El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo en la iglesia para manifestar esas virtudes. Oh, vaya, aquí estamos, son las 12:15, yo le amo. Le amo porque a mí me amó. Bien abajo aquí cuando usted no era nada. Y me... ¿Qué hizo él? Mi salvación allá en la cruz. ¿Cómo seré yo esto? Porque él a mí me amó. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me... Aquí está la razón. Y me compró la salvación allá en la cruz. Me comprometo en esta mañana con él de todo corazón, que con su ayuda y por su gracia, ruego para que yo busque a diario, sin cesar,
hasta que sienta que cada uno de estos requisitos fluya en esta pequeña estatura mía, hasta que yo pueda ser una manifestación del Cristo vivo. Pues Él se hizo pecado igual a mí, para que yo pudiera llegar a ser, venir a ser la justicia de Dios, igual que Él. Él tomó mi lugar, Señor. Permíteme ahora tomar el suyo. Pues por ese propósito Él murió. ¿Cuántos se comprometen a hacer lo mismo por la gracia de Dios? Ahora con nuestros rostros inclinados y nuestras manos levantadas. Yo me comprometo, Señor. Esta iglesia se compromete a la estatura plena de Jesucristo. Que Él a mí me amó y me compró la salvación allá la cruz.